guía, un mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero.
Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos Thank you.
Después del reto de Monte Carmelo, Elías llegó a Sauré, el nombre de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes que nos hemos propuesto a leer diariamente. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre amado, por darnos un día más de vida, Señor, sabiendo de que estamos en un espacio llamado tiempo. Tú nos enviaste, Señor, en este último tiempo, con un arma bien preparada, Señor, para defendernos, que es tu palabra, Señor. La batalla más grande jamás peleada se está dándose hoy mismo, oh Padre amado.
Muchas gracias por ese privilegio que tú nos das, Señor. En esta tarde queremos iniciar un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes que tú nos enviaste, Señor, a través del séptimo ángel. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas. Oh Padre, es la razón, es el motivo que nos juntamos, Señor, para cumplir tu siguiente promesa de Apocalipsis 18 al 11, donde tipo Juan de la novia se comió el libro, oh Padre, y profetizó nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, Señor. En esta tarde, Padre amado, bendice grandemente cada alma, cada corazón que estará con su lectura, oh Padre. Te lo pedimos, Señor, iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo nos bendiga. Vamos a continuar la lectura de este glorioso mensaje que nos hemos propuesto. En esta vez, titulado el mensaje Amor, servicio realizado en Harrisonburg, Virginia, Estados Unidos, día 14 de marzo del año 1958. Voy a dar inicio y continuar con los párrafos 15. Voy a retroceder unos dos párrafitos más desde el 12 para tomar el cuadro. Párrafo 12 dice: es por esa necesidad que el mundo está muriendo y Dios es amor. Ahora hallamos en la iglesia que eso es lo que está impidiendo a la iglesia. Ha sido el concepto equivocado del amor. Ahora, amor. Hay dos diferentes tipos de amor. ¿Qué es amor verdadero? Uno de ellos es la palabra griega ágape. Ese es el amor de Dios. Y luego un amor pervertido de eso que es amor filio, lo cual significa amor humano. La palabra filio viene de compañerismo. El amor filio es el que usted le tiene a su esposa y un hombre pudiera coquetear con ella o insultarla. Usted le dispara en la cabeza. Eso es lo que el amor filio haría. Se acompaña de celos y muchas otras cosas van con ello. Pero el amor ágape le hará orar por su alma pecadora. Esa es la diferencia entre los dos amores. El amor de Dios es el principio del amor, es la fuente de amor. Y a la iglesia de hoy en día le está haciendo falta eso, ese verdadero amor ágape que les permite amar a sus enemigos. Párrafo 13. Oh, si tan solo tuviéramos ese tipo de amor, habría un avivamiento recorriendo esta nación de costa a costa y de norte a sur. Y la razón por la que no tenemos ese amor es la razón principal por la cual la iglesia no está progresando como debería. No necesitamos teología, solamente necesitamos amor verdadero para que vaya junto con la teología que ya sabemos. Estamos discutiendo demasiado si deberíamos ser bautizados para atrás o hacia adelante o por el estilo. Pero no hace ninguna diferencia del cómo son bautizados o cuál fue o cuál iglesia pertenecen o cuál evidencia tienen de ser cristianos. Si ustedes no tienen amor, no tienen a Dios. Párrafo 14. Necesitamos amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahora, cuando el amor es proyectado y llega a su final, gracia soberana produce lo que el amor proyectó. Cuando Dios amó de tal manera al mundo que su amor estaba al final de su trayecto, y fue entonces que ese amor proyectó gracia soberana que nos dio un Salvador. Fue así como recibimos a Jesús, porque Dios amó al mundo. Algo se produjo por causa de su amor. Y Jesús el Salvador fue producido la gran historia que nosotros olvidamos tan fácilmente. Párrafo 15. Hace muchos años atrás, años allá en Suiza, y algunos de ustedes hombres que son más o menos de mi edad recordarán haberlo leído en sus libros. Suiza era un pequeño grupo de gente que subieron a las montañas al salir de Alemania, y entre ellos tenían una pequeña economía. Ellos no eran gente conflictiva, eran personas pacíficas. Y de repente
se suscitó una guerra contra ellos, y los suizos tomaron sus viejas palas y palos, rocas y lo que pudieran encontrar y bajaron las montañas para enfrentar a su enemigo en las planicies. Y estaban allí acorralados. Solo un pequeño grupo de gente y un gran ejército venía marchando como muro de ladrillos. No tenían oportunidad. Párrafo 16. Pero había uno, un héroe. Entre ellos su nombre era Arnold Wickenfried, y él le dio un beso a su esposa y se despidió de sus niños unas cuantas horas antes de ir a la batalla. Él amaba su hogar, él amaba su nación, por lo tanto su amor le constriñó a hacer algo al respecto. Y él dijo, hombres de Suiza, este día entrego mi vida por Suiza. Ellos dijeron, ¿qué vas a hacer, Arnold Wickenfried? Y él dijo, solo síganme y peleen con todo lo que tienen. Y él levantó sus brazos y miró hacia lo más profundo de las lanzas. Mientras ellos marchaban como un gran muro, y él encontró lo profundo de las lanzas. Y él gritó de nuevo, abran paso a la libertad. Y comenzó a correr con sus manos levantadas y gritó de nuevo, abran paso a la libertad. Antes de abandonar sus filas, él dijo, a través de las montañas, a lo lejos está una casita blanca y dos niños pequeños y una esposa dulce que nunca volveré a ver. Cuiden de ellos. Pero yo doy mi vida por defenderlos a ellos. Párrafo 17. El amor les hace hacer cosas. Y cuando la iglesia reciba el verdadero amor de Dios en sus corazones, ellos harán cosas. No sentirán vergüenza. Oh, Cristo nos quiere que sean, no es suficiente el ser leales. Él no quiere el patronazgo suyo. Él quiere el compañerismo de ustedes. Eso es lo que Dios quiere, es tener compañerismo con ustedes. Y a medida que Arnold Wickenfried se apresuró hacia las filas, tomó un puñado de lanzas y las llevó a su propio corazón mientras caía sobre ellas. Y él mismo se traspasó hasta morir. Fue un acto de tanta valentía al punto que el enemigo se dispersó. Y aquellos que lo habían seguido, gritando con una hoz en sus manos, y rocas, y piedras, y palos, pero vencieron al enemigo sacándolos de su país. Y Suiza nunca ha tenido una guerra desde ese día hasta ahora. 18. Ese heroísmo difícilmente ha sido igualado y nunca ha sido superado. Pero, oh, eso fue algo pequeño comparado con el día cuando la raza caída de Adán estaba arrinconada. Ellos habían enviado profetas y leyes y los rechazaron. Y el diablo, el pecado y la enfermedad habían arrinconado la raza de Adán. Hubo uno que dio un paso al frente en el cielo y dijo, yo iré a la tierra. Porque de tal manera amó Dios al mundo, su amor le constriñó a hacer algo. Proyectó un Salvador que vino a la tierra y encontró el punto donde había más lanzas, lo cual era la muerte, y se traspasó con ello. Y en el día que él ascendió y que envió el Espíritu Santo, le dijo a su iglesia, toma esto y pelea de la mejor manera que puedas. Es allí donde se le está pasando por alto a la iglesia el día de hoy. El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, y hombres que tienen miedo de tomarlo, ustedes prefieren tomar una teología hecha por el hombre y tratar de pelear. Ustedes perderán. Tomen lo que el guía les ha dado, el amor de Dios que lo constriñó a él. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Párrafo 19. Oh, yo me he dado cuenta. Muchos de ustedes han leído en el libro de la ocasión allá en Portland, Oregón, cuando el magnético corrió hacia la plataforma. Les quiero contar un poquito de mi vida personal. El magnético corrió a la plataforma aquella noche ante 650 personas y me iba a matar. Era un gran gigante corpulento. Pesaba alrededor de 250 libras, 113 kilogramos. Y quizás más. Se paró a unos 7 pies, 2 metros, un magnético de la institución para dementes.
y yo estaba predicando sobre la fe. Yo pesaba 128 libras, 58 kilogramos, y vi a unos 300 predicadores correr de la plataforma porque ellos lo conocían. Él odiaba a los predicadores y la ley lo estuvo buscando. Párrafo 20. Y a medida que se apresuraba la plataforma, yo no lo conocía. Y él soltó un fuerte grito y crujió los dientes y sus ojos se le voltearon. Y empezó a caminar hacia mí y él dijo, tú hipócrita, tú víbora en la hierba. Él dijo, sobre esta plataforma posando como un siervo de Dios, tú no eres otra cosa más que un hipócrita. Todos se quedaron muy quietos. Para ese tiempo, dos policías que yo había guiado a Cristo en el vestidor corrieron a agarrarlo. Y yo les hice señas. Yo dije, esto no es un asunto de carne y sangre. Pero lo curioso fue que cuando aquel hombre subió, yo tenía miedo. Yo no tenía miedo. Ahora, el perfecto amor echa fuera el temor. Y esa es la razón por la cual la gente no toma a Dios por su palabra para su sanidad. Ellos no le aman lo suficiente porque tienen miedo de que Él no guarde su palabra. Esa es la razón por la cual la gente tiene miedo de que alguien más vaya a decir algo en contra de ellos. Si reciben el Espíritu Santo, tienen miedo de que alguien se vaya a reír y a burlar. Pero cuando el amor entra. Párrafo 21. ¿Qué hizo que Moisés dejara Egipto? El trono estaba a sus pies, pero él tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, que no para decir, ahora yo haré que sea mejor para ti, pero para tomar el lugar con su pueblo. Eso es lo que el Espíritu de Cristo, que lo hizo tomar su lugar con el pueblo. Eso fue lo que hizo que Cristo tomara su lugar con el pueblo. Eso es lo que hace que un cristiano hoy día salga y tome su postura con Cristo. Viva o muera. Tengan compañerismo, ámense uno al otro. Y usted ama a Dios y no tiene miedo de lo que el diablo puede decir o saber hacer. Párrafo 22. Cuando este maniático hizo sus brazos hacia atrás y algo sucedió. Oh, quisiera poder vivir de esta manera siempre. Y se apresuró hacia mí y levantó sus grandes y poderosos brazos. Ahora, más les valiera no estar solo jugando, más vale que usted sepa de lo que está hablando. Y con brujos en África y hombres de la India con vudú, ellos lo retan a uno. Pero si usted en verdad le ama a él, no tenga miedo. Él dijo, yo estaré con vosotros. Oh, yo nunca lo he visto fallar y no fallará. Párrafo 23. Así que el hombre se acercó mucho a mí y la gente simplemente guardó silencio. Y él dio un soplido, relegando y escupió en mi cara. Y dijo, tú víbora en la hierba, te voy a mostrar qué tanto tienes de siervo de Dios. Te voy a golpear hasta el centro de la audiencia. Bien podía cumplir su amenaza. Pero él no conocía a Dios. Esa era la cosa principal. Yo me quedé muy quieto, no dije nada, y mi corazón sintió lástima por él. Ahora, usted ni puede imaginarse eso, tiene que ser algo real. La gente ha visto tanto amor fingido al punto que está hastiada y cansada de eso. Sea lo que usted es, si usted es un cristiano, sea uno, la gracia de Dios lo hará ser uno. Párrafo 24. Y el hombre se acercó más a mí y yo lo amé porque sabía que él no quería hacer eso. Yo pensé, es el diablo que hace que el hombre diga eso. Él es un hombre que podría amar a su familia igual como yo amo a la mía. A él le gustaría comer y beber y tomar compañerismo, pero lo que sucede es por causa que el diablo lo tiene poseído. Él es un ser humano igual que yo, ese tipo de pensamientos. Y uno no puede hacer eso al menos que Dios lo haga por uno. Y cuando se acercó a mí, levantó sus brazos y dijo, solamente te voy a golpear hasta el centro de esa audiencia y quebraré cada hueso de ese frágil cuerpecito tuyo. Yo nunca abrí mi boca o dije alguna palabra, pero de repente algo empezó a hablar y el Espíritu Santo empezó a hablar y dijo, por cuanto usted ha retado al Espíritu de Dios esta noche, usted caerá a mis pies. Había dos amenazas, dos profecías.
Él dijo, te voy a golpear y te mandaré hasta el centro de la audiencia. El Espíritu de Dios dijo, usted caerá a mis pies. Él dijo, yo te voy a mostrar a los pies de quién voy a caer. Y levantó su brazo para golpearme y aún no había miedo. Párrafo 25. Yo no estaba allí porque quería ser visto. Yo estaba con una comisión de parte de Dios para la gente. Y cuando empezó a dar el golpe, algo dentro de mí dijo, Satanás, sal del hombre. Y cuando lo hizo, sus grandes ojos parecían que se le iban a salir. Apretó los dientes, se dio la vuelta y cayó a mis pies, al punto que la policía tuvo que venir y quitarlo. ¿Qué fue? Amor. El amor conquista al enemigo más fuerte que hay sobre la faz de la tierra. Es el amor, simplemente en el interior, ahora de vida. Párrafo 26. Sucedió no hace mucho tiempo. Cuando estuve en México el año pasado, había estado un pequeño bebé esa mañana que habían traído a la reunión y había muerto a las 9 esa mañana. Se encontraban parados por miles de miles. 20.000 vinieron a Cristo esa noche. 20.000. Yo dije, yo quiero a los católicos o evangélicos. Yo quiero a personas que nunca han recibido a Cristo en lo absoluto. Y ellos registraron 20.000. Pero estaba una pequeña mujer en el lugar gritando con una cobija. Billy estaba con el hombre que había repartido las tarjetas de oración y tenían aproximadamente unos 200 o 300 ujieres. Y esos 300 ujieres no podían mantener a la mujercita fuera de la línea. Ella estaba trepándose sobre sus espaldas. Oh, ¿qué estaba pasando? Su bebé había muerto a las 9 esa mañana y eran casi las 10 de la noche. Párrafo 27. Después de aquel tira y afloja, una damita que no tenía más de 20 años, una mujercita muy bonita y seguía gritando y los ujieres tratando de empujarla hacia atrás. Ella entonces se metía por entre las piernas de ellos, sobre sus hombros o cualquier cosa, el amor hacia su bebé. Y yo podía escuchar aquellos gritos, padre, padre significa padre, ella era católica. Y mientras gritaba, Billy vino a mí y dijo, papá, tienes que hacer algo con esa mujer. Dijo, ella no tiene tarjeta de oración y no podemos ser justos y dejarla entrar a la línea de oración sin una tarjeta de oración. Otros han estado aquí desde el amanecer para poder recibir una tarjeta de oración. Y le dije, bueno, hermano Mori, el hermano John Mori de Chever, Louisiana, le dijo, vaya usted y vea si puede orar por su bebé o lo que sea que esté mal. Y comenzaba a salir. Y comenzaba a ir. Y yo miré frente a mí y vi por visión a un pequeño bebé. Yo dije, espere un minuto, hermano Mori. Párrafo 28. Miren, el amor soberano de Dios proyectará la gracia de Dios en cada ocasión. Yo dije, quizás será mejor que yo vaya al bebé. Dije, ujieres, sé que esto no es correcto. De acuerdo a nuestras reglas, tienen que tener una tarjeta de oración, pero dejen que la mujercita venga para acá. Y cuando ella vino, cayó de rodillas. Yo dije, póngase de pie. No podía hacer que entendiera. Y yo puse mi mano sobre la cobija. Ni siquiera había visto al bebé. Y dije, Señor Dios. Estaba tan mojada como podía estarlo. Había estado lloviendo todo el día. En el lugar no había dónde sentarse. Estaban parados, recargados unos sobre otros, tan lejos como se podía ver en esta gran arena de corridos de toros. Y yo dije, Señor Dios, no sé de qué se trata todo esto, pero yo acabo de ver a un pequeño bebé mexicano en visión. Y puse mis manos sobre esa cobija mojada. Jehová Dios, quien es mi juez, él chilló y soltó un gran grito y comenzó a patear la cobija que tenía encima. Párrafo 29. ¿Qué fue? Amor de una madre hacia su bebé, no para ser vista ni de manera hipócrita, pero un real y genuino amor por su bebé y proyectó la gracia soberana del Dios Todopoderoso. ¿Qué tan simple se puede creer? No hace mucho, se puede ver en terribles dilemas, como bien lo sabemos. Estaba sentado en el porche hablando con mis asociados que están aquí, el hermano Wood y el hermano Mercier. Y estábamos hablando de una joven muchacha de color que había matado a su bebé un día antes. Ella tenía un hijo ilegítimo. Y envolvió a la criatura en una cobija y la asfixió. Se subió a un taxi y se fue al río. Y la arrojó al río.
El taxista le reportó a la guardia costera. Buscaron el bulto y encontraron al pequeño bebé asesinado. Pero el bebé no se había ahogado, había muerto por sofocación. Y la fotografía de ella salió en el periódico y le estaba diciendo a mis hermanos sentados en el porche. Les dije, ustedes saben, esa mujer no debería, ni siquiera debería ser llamada mujer. Yo dije, un perro tiene mejor moral que esa mujer. Párrafo 30. Y en ese preciso momento vimos que se acercaba por el camino y mi casa es la cuarta desde la carretera, por el carril o de una pequeña avenida, como lo pudiera llamar aquí. Y es la única casa que tiene una cerca alrededor. Bueno, vi que se acercaba y dirigiéndose a la entrada de la casa venía una vieja zarigüeya. Ahora, ustedes personas de Virginia saben lo que es una zarigüeya. Yo fui guardabosques por muchos años en Indiana y estudié la vida salvaje. Es uno de mis estudios. Y cualquiera sabe que las zarigüeyas no viajan durante el día. Una zarigüeya viaja de noche. Y luego se detiene y duerme durante el día. Y dije, mira, Leo y Jenny, allí tiene una zarigüeya. Y cuando llegó frente a mi puerta, se dio la vuelta y entró. Y me di cuenta que se inclinaba de un lado de esta manera, arrastrando su pierna. Y salté y corrí a este lugar y había un rastrillo en el patio. Y tomé el rastrillo y lo puse sobre la zarigüeya. Y dije, tal vez tiene rabia porque ahora el clima es caluroso. Creo que fue en junio o julio, y dije, tal vez tenía rabia y por lo tanto debemos detenerla. Párrafo 31. Y cuando detuve la zarigüeya vi de casualidad y su pierna estaba tan aplastada donde un carro lo había golpeado a los perros, le habían mordido y estaba hinchada al doble del tamaño. Y no estoy tratando de hacer que les dé asco con moscas y tenía gusanos y las moscas volando por toda la pierna. Y dije, oh, ha sido herida hace pocos días. Y le tenía el rastrillo encima. Normalmente hacen lo que llamamos jugar a la zarigüeya, acostándose. Pero ella no, estaba mordiendo el rastrillo del patio. Y estas zarigüeyas son el segundo animal. El canguro y la zarigüeya son los únicos dos que tienen una bolsa para cargar a sus pequeñitos dentro. Y me di cuenta cuando bajó su bolsa, estaban 9 pequeñas zarigüeyas desnudas, así de largo, y estaba tratando de mamar de ella. Yo dije, aquí está, muchachos, ella es una madre. Y dije, ven aquí, Jenny. Párrafo 32. Y en eso la señora Wood y el señor Wood, quien había sido un testigo de Jehová y su muchacho había sido sanado de una pierna paralizada que tenía encogida, al punto que ahora él ni sabía cuál pierna había sido sanada. Y se habían mudado enseguida de mi casa y ella es veterinaria. Y él vino a mirar y ella dijo, mira, nada más. Y yo dije, muchachos, esa zarigüeya tiene más de madre que aquella mujer que ahogó su bebé. Dije, a ella probablemente no le queda más que más de una hora de vida, pero está dispuesta a dar esa hora luchando por sus bebés. Ella es una madre verdadera. Párrafo 33. Y luego cuando la moví el rastrillo un poquito y yo, la señora Wood dijo, hermano Branham, ¿qué va a hacer con ella? Yo dije, no lo sé. Él dijo, bueno, debiera matarla. Y solo tome a esos pequeñitos y mátelos, porque tiene la boca redonda, no podrán mamar y morirán amamantándose de ella. Y yo dije, simplemente no puedo hacerlo. Y ella dijo, yo pensé que usted era un cazador. Le respondí, soy un cazador, pero no un asesino. Y ella dijo, pues usted no lo dice en serio. Ella pensó que tenía la razón, y humanamente sí la tenía. Ella dijo, ¿la va a dejar que sufra de esa manera? Yo dije, no sé por qué, señora Wood, pero simplemente no puedo matarla. Dijo, permita que mi esposo, Bank, la mate. Yo dije, no, yo no puedo permitir que la haga. Dijo, entonces, ¿va a dejarle que se puede quede allí y que muera de esa manera? Y dije, me imagino que será así. La levanté de esta forma, con el rastrillo, y esas pequeñas zarigüeyas, ella las metió rápidamente y corrió al frente de mi puerta y se colapsó y fuimos a ver. Y cuando colapsó, la movimos para saber si estaba muerta o no.
Ella dijo, entonces va a dejar que esos pequeños bebés amamanten esa vieja leche de ella y que mueran una horrible muerte. Y yo dije, me imagino que sí. Párrafo 34. Así que todo el día hubo gente entrando y saliendo. La noche llegó, ella todavía estaba allí. Bueno, el señor Wood vino para alejarme de la multitud, para llevarme a dar un pequeño paseo. Las visiones lo debilitan a uno. Y manejé un poquito por el campo. Después de un rato, cuando regresamos eran como las 11, y allí yacía la vieja madre zarigüeya. Y cualquiera sabe si en algún momento se iba a mover, ella se hubiera movido al ocultarse el sol, se hubiera marchado, pero permanecía acostada allí. Y mi esposa dijo, Billy, ¿vas a dejar que se muera de esa manera? Yo dije, creo que ya está muerta. Dije, mira a esos pequeñitos cómo están amamantando. Dijo, se están muriendo de hambre. Dijo, probablemente no pueden sacarle leche si ella está muerta. Yo la pateé varias veces y tocándole con el pie, y vi un pequeño gruñido por el lado de su cara, y yo dije, no está muerta, y entramos. Párrafo 35. Pile, mi hijo, llegó como a medianoche, había estado pescando, y él la vio tirada allí. Durante toda la noche yo no podía sacármela de la muerte. La siguiente mañana fui a ver muy temprano y la miré, y allí yacía mi vieja zarigüeya, con el rocío sobre ella y esos pequeñitos todavía amamantando. Y de repente volteé y parada a mi lado, y mi pequeña hija Rebeca, una niña muy espiritual, acaba de ver su primera visión hace muy poquito. Y ella dijo, papi, ¿qué vas a hacer con esa vieja madre zarigüeya? ¿Está muerta? Le respondí, yo no sé, querida. Dije, no deberías de estar aquí tan temprano, métete a la casa. Yo dije, traía solamente sus pijamas. Yo dije, métete a la casa y acuéstate en la cama. Papi ya se va a meter. Párrafo 36. Me fui a mi cuarto de estudio, me senté, comencé a frotarme la frente de ese modo con mi rostro inclinado. No sé qué pensará usted de esto, eso es entre usted y Dios, pero algo me dijo, ¿qué vas a hacer con ella? Yo dije, no lo sé, no lo estaba pensando, y dije, oh, no quiero matarla. Pues dijo, tú predicaste un sermón sobre ella ayer diciendo que era una verdadera madre. Yo dije, sí, eso es correcto. Bueno, dijo, ella lleva tirada en tu puerta desde hace 24 horas esperando su turno para que se ore por ella y tú no has dicho ni una sola palabra. Yo dije, bueno, no sabía. Yo dije, ¿a quién le estoy hablando de todas maneras? Sacudí mi cabeza y pensé, esa fue una voz. Y pensé, oh Dios, tú guías al águila por el aire sin senderos. Un gorrión no puede caer en la carretera sin que sepas al respecto. ¿Me quieres decir que tú guiaste a esa pobre, ignorante zarigüeya hasta estos escalones? Yo dije, perdona a tu siervo estúpido. Párrafo 37. Y caminé hasta allá y la pequeña Rebeca todavía estaba asomándose por la barandilla. Y me fui hasta donde ella estaba parada o tirada y dije, Señor Dios, perdóname. Y si tú quieres que ore por esta madre zarigüeya y tú lo has guiado por instinto, ella no tiene alma porque es un animal. ¿Saben una cosa? Esa zarigüeya sabía más de Dios que lo que sabe la mitad de los predicadores y esta tirada allí. Y yo dije, Señor Dios, perdóname y permite que sea sanada. Mi Biblia está abierta aquí frente a mí. Ustedes quizás lo han leído en los Hombres Cristianos de Negocios. Fue escrito en la prensa nacional, la prensa asociada. Esa vieja madre zarigüeya se levantó junto a sus 9 bebés, caminó hasta la calle, tan feliz como podía estarlo, con su colita moviéndose para ambos lados. Y miró hacia la puerta como diciendo, gracias, Señor. Y se fue al bosque con sus bebés. Y hasta donde yo sé, todavía están en el bosque, felices, juntos. Dios sabe que eso es la verdad. ¡Oh, es amor verdadero! De tal manera amó Dios al mundo. El mundo quiere ver algo genuino. Párrafo 38. Y ustedes que están aquí esta noche, Dios está, Él está dependiendo en ustedes para que proyecten su amor al pecador. Hay algo en un hombre o una mujer que son creadores en miniatura. ¿Alguna vez han estado con personas con las cuales simplemente aman estar? Es la atmósfera que ellos crean alrededor de ellos.
otros, aunque son personas amables, pero ustedes simplemente no soportan estar con ellos. Ellos crean eso por medio de la manera en que viven y por la manera en que piensan. Es una pequeña atmósfera donde usted vive. Párrafo 39. Antes de terminar, me gustaría decir esto, solo una pequeña historia que me viene a la mente. Como todos ustedes saben, a mí me gusta cazar y solía cazar en el bosque del norte, arriba en New Hampshire. Oh, yo simplemente amo adentrarme en el bosque. Hay algo en esos bosques que es tan piadoso. ¿Cómo puede un hombre mirar una flor, un árbol, un pequeño riachuelo fluir y creer que no hay Dios? Dios vive en la naturaleza. ¿Qué hace que el árbol aquí en Virginia tiene muy bonitas hojas en el verano? ¿Y qué hace que la savia deje el árbol y baje las raíces y se esconda durante el invierno? Ponga un palo en el agua y vea si lo acontece igual. ¡Es Dios! Párrafo 40. ¿Qué hace que esa florecita que usted plantó el verano pasado que ha muerto? La helada vino y la mató. Inclinó su cabecita y dio el espíritu. Hubo una procesión fúnebre. Las lluvias de octubre lloraron y enterraron la semillita. Se congeló. La semillita se abrió. La pulpa se ha acabado. Ahora no hay semilla, pulpa, nada. Pero en algún lugar en la tierra que la ciencia no puede encontrar hay un germen de vida escondido y con suficientes salidas del sol allá en el este. La harán vivir de nuevo. Y si Dios amó tanto a la flor que le proveyó una manera para que viniera de nuevo, ¿cuánto más Él ha provisto una manera para que el hombre que es a su imagen viva otra vez? Dios está en la naturaleza. Él está en el amor. Párrafo 41. Yo cazaba con mi amigo por la parte norte de Cola de Venado Blanco. Él era un buen cazador. Me gustaba cazar con él y él era un buen rastreador. Uno no tenía que estar pensando si él se perdería y recorríamos 30 millas diarias, 48 kilómetros, por las montañas. Subíamos hasta donde el viento estaba soplando y por todas partes uno no tenía que preocuparse de él. Él siempre era un buen tirador y buen rastreador. Yo podía cazar con él, pero él era el hombre más malvado que había visto, simplemente de cruel corazón. Él podía dispararle a las gamas y cervatos solo para hacerme sentir mal. Ustedes saben cómo son los pecadores, solo tratando de impresionar. Eso es todo lo que hacen así hoy día. Párrafo 42. La gente sabe qué tan odio. La gente sabe qué tanto odio ver a una mujer fumando cigarrillos. Y el diablo manda a esos fumadores, a mí alrededor, solo para lucirse. Usted no se está luciendo, solamente está mostrando de qué material está hecho. Eso es todo. Ahora, y este hombre, está bien dispararle a un cervato, si la ahí dice que puede hacerlo, pero no el dispararle a un grupo de ellos solo por maldad. El cervato está bien. Abraham mató a un becerro y Dios se lo comió. Y no hay daño en ello, pero el ser malo con eso. Y a él le gustaba hacerlo solo por hacerme sentir mal. Y un año que subí al lugar, él se había hecho un pequeño silbato. Y sonaba igual como un cervato bebé que va bramando. Y le dije, Urs, no lo harás. Él dijo, oh, Billy, olvídate. Ustedes los predicadores son de corazón de gallina. Yo dije, no, no lo somos, pero simplemente no tenemos esas cosas malvadas en nosotros. Él respondió, ¡aliviánate! Párrafo 43. Y ese día cazamos hasta mediodía. Había nieve en el suelo, así como hay ahora. Ni siquiera habíamos visto una huella. Comíamos alrededor de la... Yo me encontraba detrás de él. Había un pequeño terreno despejado y él como que se acuchilló. Ahora ustedes sureños saben lo que significa acuchillarse. Y cuando lo hizo, pensé que iba a sacar su almuerzo. ¿Pero qué traía? Su pequeño silbato. Pensé, no va a soplar eso. Y él lo sopló. Y para mi sorpresa, ni a unas 30 yardas de distancia, 27 metros, una gama grande se levantó. Ahora, la gama es la cierva madre. Podía ver las grandes venas en su cara, esos grandes ojos cafés y sus
gráciles orejas. Ella se paró. Ahora, eso es inusual a esa hora del día. Cualquier cazador sabe muy bien eso. Y él volvió a soplar, y ella salió al descubierto. Todo eso es contrario a la naturaleza del venado. El mostrarse de esa manera al descubierto en la temporada de caza. Y ella estaba observando. ¿Qué sucedía? Ella era una madre. Su bebé se encontraba en problemas. Párrafo 44. Y Wurtz me miró con esa sonrisita avergonzada. Pensé, oh, seguramente, Wurtz, no vas a hacer eso. Y lo vi bajar el seguro en el rifle. Le metió un cartucho calibre 30.06 y niveló el rifle. Y cuando lo hizo, el ciervo miró al cazador. Ella titubeó, miró, pero entonces se quedó quieta. Normalmente ellos huyen. ¿Pero qué era? Era que su bebé se encontraba en peligro. Ella no lo estaba fingiendo. Era un amor genuino de madre y estaba viendo al cazador. Y lo vi a él nivelando el rifle. Él era de puntería mortal. Y pensé, Bur, de seguro no podrás hacer eso. Pensé, un segundo más y él le atravesará el corazón hasta el otro lado. Están tan cerquita, sí. Y ella estaba observando. Aunque la muerte la estaba encarando, ella todavía era una madre. Había un amor verdadero en ella. Su bebé estaba en problemas y eso significaba su propia vida. De todas maneras, salió a enfrentar el peligro. Ella estaba buscando ese bebé. Párrafo 45. No podía mirar eso. Sabía que en cualquier momento la volaría a pedazos. Volteé mi cabeza y pensé, oh Dios, ¿cómo puede ser tan brutal? Y estaba esperando escuchar el disparo. Esperé y esperé. No hubo fuego. Y di vuelta para mirar el cañón del rifle. Se movía así y él volteó y me miró. Él arrojó el rifle al suelo y me tomó de la pierna. Él dijo, Billy, estoy harto de esto. Guíame a ese Jesús que tú conoces. Allí mismo, en esa orilla nevada, guié a ese hombre de cruel corazón a Cristo, el cual esta noche es un apreciado santo. ¿Qué fue? Porque encontró algo que era real, un amor real que podía desplegarse frente a la muerte. Párrafo 46. Mi amiguito, eso es lo que Dios quiere esta noche. Eso es lo que los cristianos deberían ser esta noche. El desplegar ese amor de Jesucristo independientemente de cuáles sean las circunstancias. Piénselo. Como cristiano usted pudiera pertenecer a la mejor iglesia que hay en esta región. Pero ¿alguna vez ha venido Dios a su corazón para darles ese amor que pueda pararse frente a la gente que les llama un santo rodador? Tome usted su postura con la iglesia del Dios vivo. Si dicen que han perdido su mente porque lo han aceptado a él como su sanador, de todas maneras, párese y dele la gloria a Dios. ¿Está ese amor en ustedes? Si no es así, amigo pecador y descarriado, Dios está aquí para dárselos. Piénselo mientras inclinamos nuestros rostros. Antes de orar, quiero hacerles una pregunta. Quiero que lo piensen sinceramente. Oh, usted dice, hermano Branham, yo he sido un cristiano desde hace mucho tiempo. Quizás se unieron a la iglesia hace mucho tiempo. Quizás danzaron en el espíritu hace un tiempo atrás. Quizás hablaron en lenguas hace un tiempo atrás. Quizás fueron bautizados por cierto credo en la iglesia. Tal vez ustedes enciendan una vela cada noche y digan un rosario. Pero quiero que preguntarles algo. ¿En verdad le aman a él al punto que puedan desplegar su amor en caso que dependiera entre la muerte y usted al hacerlo? Párrafo 47. Quiero que todos los que están aquí, que se saben en realidad, sean sinceros porque están en la presencia de Dios. Todos los que estén aquí, que saben que no tienen ese amor en sus corazones, pero quieren que Dios se les dé, levanten su mano a él. Eso es correcto. Dios le bendiga. Seguro, unos 150, 200, creo, digamos unas 300 manos fueron levantadas. Dios, dame ese amor. Dame el amor de Cristo igual como el que tenía esa sierva madre que pudo desplegar su amor por su bebé. Usted dirá, hermano Branham, ¿es el amor de Dios más grande que eso? ¡Mucho más grande! Una madre podría olvidar a su niño de pecho, pero yo nunca olvidaré, yo nunca podré olvidarme de ti. Tu nombre lo tengo esculpido en la palma de mis manos, seguro por un clavo romano. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito,
¿Habrá alguien más que haya hecho su decisión desde entonces? Dios le bendiga. Aquí, hijito, Dios le bendiga. Dama, Dios le bendiga, Señor. Eso está bien. Párrafo 48. Alguien más que no haya levantado sus manos. Dios, ten misericordia de mí. Dirá, ¿me servirá de algo levantar mi mano, hermano Granja? Claro que sí. Si lo hace con sinceridad, un cambio de muerte a vida. Dios le bendiga, Señor. Sean sinceros ahora. Dios le bendiga, muchachito. ¿Alguien más en el balcón? Sí, Dios sea con usted. Dios le dé. Dios le bendiga ya, hermano. Dame vida, Dios. Dios le bendiga. Soy un miembro. Dios le bendiga. Y a usted, hermana. Ya, usted, hermana. Soy un miembro de iglesia. Hermano Branca. Dios le bendiga. Pero todavía no tengo ese amor. No hay por qué deba estar pensándolo, porque yo no lo tengo. Pero quiero algo real. Dios le bendiga, hermano, que está recargado a la pared. Allá en el vestíbulo, ¿levantarían su mano por todo ese lado? Amigo pecador o descarriado, o solo un miembro frío y tibio de iglesia, diga, ten misericordia. Dios le bendiga, Señor. Se necesita de un verdadero hombre para hacer eso. Dios le bendiga, hermano. Párrafo 49. Usted dice, ¿lo ve Dios? Seguro, Él los ve. Dios le bendiga, joven, 15 años de edad, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Y hoy en día nosotros, Dios le bendiga allí, joven. Nosotros solo tratamos de unirnos a la iglesia y tal vez gritamos un poquito o danzamos un poquito o hablamos en lenguas. Todo eso está bien, yo no tengo nada en contra de eso. Pero hermano, si usted no tiene el amor de Dios que acompañe eso, no sirve de nada. Pablo dijo, donde hay profecías fallarán, donde hay lenguas cesarán, donde hay conocimiento se desvanecerá, pero aquello que es perfecto es el amor, cuando viene permanecerá para siempre. Párrafo 50. Los hombres al tratar de escribir canciones se vuelven locos. Ninguno, uno de ellos escribió una vez, si hubiera tinta todo el mar, y todo el cielo un gran papel, y cada hoja un pincel, y cada hombre un escritor. Para escribir el amor de Dios no bastaría el océano, ni ese gran libro contenerlo podría, extendido de cielo a cielo. Cuando el mundo se está tambaleando, como un hombre cuando llega borracho a su casa, por un poder atómico sacudiéndolo, cuando los océanos hayan llorado hacia los desiertos y viendo que ha subido a oídos de Dios y las estrellas rehúsan brillar, el amor de Dios permanecerá siendo el mismo. Nunca podrá fallar. Párrafo 51. De tal manera amó Dios, lo amó a usted que ha dado a su Hijo para que usted pueda ser salvo y lleno con su espíritu y para que pueda tener su amor proyecto en su corazón, proyectado en su corazón por el Espíritu Santo. Le hará amar a todos. Esa es la razón por la que los cristianos tienen sus altas y bajas de la manera que las tienen. Pues usted puede estar en la azotea de la casa sin importar en qué condición se encuentre. Si usted ama a Dios, usted sabe dónde está parado. ¿Hay alguien más ahora antes de orar? Dios le bendiga. La señora allá arriba en el balcón, Dios le bendiga. Señor, Dios le bendiga. Amigo, eso es correcto. Muy bien, con sus rostros inclinados. Dios le bendiga por aquí abajo. Señora, acababa de pensar, quizás un momentito más. Usted dice, hermano Branham, ¿qué significa cuando uno levanta la mano? Significa esto, usted está desafiando toda la ley de la ciencia. Párrafo 52. La ciencia dice que sus manos deben colgar. La gravedad mantiene sus manos abajo. Pero ustedes levantaron su mano. ¿Cómo lo hicieron? Usted rompió la regla científica, porque hay un espíritu en usted, hay un espíritu en usted, y ese espíritu decidió que usted estaba invocado. Y levantó la mano a su creador. No vayan a pensar que él no lo hace. Ningún hombre puede venir a mí si mi padre no le trajere. Y todos los que vienen, yo les daré vida eterna y los resucitaré en el día final. Es entre la vida y la muerte, cuando ustedes levantan sus manos a Él, si es que lo dijeron con sinceridad. El que oye mis palabras y cree al que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Levante su mano y diga, Señor, ahora creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dame esa clase de amor, del amor ágape que en verdad necesito y yo lo acepto en el nombre de Cristo.
Párrafo 53. Padre Celestial, tú ves la gran hueste de manos que se han extendido hacia los cielos. Y estoy seguro que los ángeles registradores están parados cerca, porque yo sé que tú estás cerca. Y dijiste, los ángeles de Dios acampan alrededor. Ellos no se van, se quedan allí, ponen un campamento allí. De aquellos que le temen y le aman. Y ahora, Señor, ruego que recibas a cada uno de ellos como frutos del mensaje de esta noche y que puedan ser conducidos por la vida en paz y con fe. Y en aquel día, cuando la muerte golpee, lo que pudiera ser, permite que los ángeles de Dios conduzcan sus almas a través del Jordán al otro lado, al seno de Dios, donde serán guardados para siempre. Concédelos, Señor. Cuídalos. Son tuyos, son los frutos del mensaje, y tú se los están dando a tu Hijo, al Señor Jesús, como regalos de amor. Tu amor ha sido enviado esta noche a la reunión. Ha proyectado que los pecadores lloren, los descarriados que han levantado sus manos. Ahora tú se los presentarás a Cristo porque ellos son regalos de amor. Y Él prometió que les daría vida eterna y que los resucitaría en el día postrero. Permite que puedan desplegar amor de esta noche en adelante, el amor verdadero de Dios como la sierva madre lo hizo, de lo que hemos hablado. Concédelo, Señor, porque te lo encomiendo en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Párrafo 55. Dice la Biblia que Él está ahora mismo, como sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Dijo Él, un poquito y el mundo no me verá más, empero vosotros me veréis. ¿Quiénes son vosotros? El mundo, son los incrédulos. ¿Quiénes son vosotros? Su iglesia, empero vosotros me veréis, porque yo, pronombre personal, estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. ¿Cuántos saben eso? Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. ¿Todos ustedes creen eso? Muy bien, entonces, cuando Él nunca hizo esa señal ante un gentil, solamente al judío y samaritano, porque esto es aquello que era el fin de la edad judía. Aquí estamos al final de la edad gentil. Esa fue su señal como Mesías. Párrafo 56. Si Él resucitó de los muertos, Él está obligado a hacer la misma cosa ahora que Él hizo entonces. O Él se equivocó cuando la hizo entonces. Cuando se suscitaron las circunstancias, escuchen con atención, cuando las circunstancias se suscitaron y la manera en la que Dios actuó la primera vez, Él tiene que actuar igual cada vez. A Él actuó mal cuando actuó la primera vez. Correcto. Así que si esa fue la manera en la que Él mismo se dio a conocer entonces, prometió que lo haría para los gentiles. Miren a través de la historia, nunca ha sido hasta ahora. Gentiles, a ustedes se les está dando el último llamado. Oremos. Ahora, Señor, el resto depende de ti. Yo solamente puedo hablar tu palabra y oro que tú te manifiestes esta noche como el Hijo de Dios resucitado, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Concédelo, Señor. Y luego, en el tiempo del fin, oramos que cada alma que está aquí esta noche pueda ser asegurada, pueda ser llevada sobre el río de la muerte, que resucite en el día postrero. Postrado con nuestro Señor, con el que nos sentaremos y viviremos con Él y para siempre estaremos con Él. Y ahora sabemos que tú estás aquí. Tú dijiste dónde están dos o tres congregados en mi nombre. Allí estaré en medio de ellos. Ahora, Señor, oramos que manifiestes tu ser aquí esta noche, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 58. ¿A partir de dónde estamos llamando? ¿Qué? Y, muy bien, tarjetas de oración, y son los que hemos estado llamando. Creo que la primera noche fueron 25, después 50 y luego 30 o algo por el estilo. Vamos a tarjetas de oración. Y es una tarjetita, tiene escrita una Y. Ahora, si usted no es llamado, quédese con su tarjeta, llegaremos a ella. Empecemos a partir de, vamos a llamar de todas partes, vamos a revolverlas toda esta noche. Simplemente vamos a tomar de un lugar y de otro. ¿Cuántos repartieron? 100. Muy bien. Muy bien. Empecemos con la Y1. ¿Quién tiene el número 1? ¿Alguien tiene la tarjeta de oración y número 1? Levante su mano. ¿Dónde está? ¿Pudiera venir para acá, señora? ¿En dónde estoy? Y número 2. ¿Podría levantar su mano?
Y número dos, la señora en la parte de atrás. Ahora, los muchachos los traen y las revuelven. Las reparten en audiencia. Los antiguos, los que han estado aquí antes, saben cómo lo hacemos. Venimos y revolvemos las tarjetas. Las repartimos a cualquier que las quiera. Nadie sabe que dónde se va a empezar la línea de oración hasta que lleguemos aquí cada noche. Luego, algunas veces empezamos de un lugar o de otro y las revolvemos y por el estilo. Párrafo 59. Muy bien. Y número 2. Número 3. Y número 3. ¿Pudiera levantar la mano? Número 3. El hombre. Número 4. ¿Puede levantar la mano? Y número 4. El caballero en la parte de atrás. Venga para acá, señor. Muy bien. Vean, están por todo el edificio. Y número 5. ¿Pueden levantar la mano? Y número 5. Allá en la parte final. Venga para acá, señor. Muy bien. Detengámonos ahora. Vamos a tomar de otro lado. Vamos a la Y50. ¿Quién tiene la Y50? Levante la mano. Y50 en alguna parte del edificio, en la parte de atrás. Alguien dice que atrás. Póngase. Oh, aquí está. Muy bien, señor. Venga para acá. Y50. Y51. Muy bien. Y51. Y52. ¿Pueden levantar la mano? 52, 53, 53. Muy bien. Venga para acá. 54. Y 54, 55. Y 55. Mantenga su mano arriba. No la veo. Muy bien. Dejemos entonces la numeración de los 50. Vamos a, digamos, a Y95. ¿Quién tiene Y95? Levante la mano. Y95, aquí, muy bien, donde quiera que esté, venga, 96, 96, muy bien, 97, 97, por favor, 98, 99, 100. Él hizo que se revolvieran, sin embargo, no nos interesa quién se levante, es solamente con la idea de que pase alguien a la plataforma. Párrafo 60. Ahora, les voy a pedir algo, miren, ¿se dan cuenta en la posición en la que me encuentro? He predicado un mensaje del Evangelio, no tanto sobre sanidad divina, porque la cosa principal es el alma ante Dios. Es por lo que estamos aquí, el lograr que la gente sea salva, que se pongan bien con Dios. La sanidad divina es solamente un beneficio que va con su póliza de seguro de vida. Es solamente un beneficio. David dijo, bendice, oh alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuántos saben eso? ¿Qué hace? Perdona todos tus pecados, quien sana todas tus dolencias. ¿Dijo eso? Ese es un beneficio que la acompaña. Ahora, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Quiero saber cuántos de ustedes creen eso. La manera en la que Él lo fue ayer, principalmente en poder, acción, palabras y todo lo demás, Él tiene que permanecer siendo el mismo hoy. Y si Él es el mismo, ¿cuántos saben eso? Muy bien, Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 61. Ahora sean muy reverentes, solo por un ratito. No se estén moviendo, quédense muy quietos. ¿Cuántos de los que están aquí no tienen tarjeta de oración que quieren que Dios los sane? Levanten la mano, que no tienen tarjeta de oración. No hay manera de saber quién es quién y dónde están. Muy bien, si miran para este lado, si la unción del ángel del Señor viene, Cristo. ¿Cuántos lo han visto ahora en la fotografía? Aquí tienen la fotografía. Muy bien. Está aquí en Washington DC. El único ser sobrenatural que haya sido probado por el FBI o cualquier otra cosa que ha sido probado científicamente que un ser sobrenatural ha sido fotografiado. Párrafo 62. Una columna de fuego que guió a los hijos de Israel. ¿Cuántos saben de que esa columna de fuego era Cristo? Ustedes lectores bíblicos, ¿cuántos saben que cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él dijo, yo vine de Dios y vuelvo a Dios? ¿Cuántos saben eso? Y cuando Él regresó a Dios, Pablo se lo encontró después de su resurrección camino a Damasco. ¿Qué era Él? Otra vez una columna de fuego, una luz que los cegó, que los dejó ciego. ¿Es eso correcto? Pedro, mientras estaba orando, Él entró como luz por la prisión. Cuando fue a liberarlo, abrió las puertas frente a él y lo sacó. ¿Es eso correcto?
Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué hará? Cualquier espíritu, cualquier cosa, cualquier vida dará testimonio de sí mismo. Ahora sí, ese ángel del Señor cuya fotografía, ven aquí, sí, ese ángel de Dios es Cristo, producirá las obras de Cristo. ¿Cuántos saben eso? Producirá las obras de Cristo. Si no produce las obras de Cristo, entonces no es Cristo. Si tuviera el espíritu de Juan Dillinger, tendría pistolas. Sería un personaje destacado, según el espíritu que usted es. Eso es lo que dará testimonio de usted. Párrafo 63. Ahora, si yo digo que puedo sanarlos, les estaría diciendo algo errado. Yo no puedo sanarlos. ¿Qué es? Es un don que tengo que Dios me dio, no que alguien me haya impuesto las manos. Eso no funciona. Dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Uno nace con ello para toda la vida. La Biblia así lo dice. Ven, Moisés nació siendo profeta. Juan el Bautista, 712 años antes de que él naciera, era una voz clamando en el desierto. Dios le dijo a Jeremías, antes que fueras concebido en el vientre de tu madre, te conocí, te santifiqué y te ordené como profeta a las naciones. ¿Ven? La elección de Dios llamando. No que usted sea mejor que alguien más. Todos somos iguales, somos solo hijos, pero Dios ha escogido a unos que sean una cosa y a otros que sean otra cosa. Y si usted elige lo que Dios le escogió, entonces usted puede rendirse y ese espíritu obrará a través de usted. Igual con los ministros que están aquí. Bueno, son predicadores llamados. Ellos no se suben aquí a predicar. Yo no soy predicador. Yo no diría que soy predicador porque no tengo educación. Pero uno de estos hombres pudiera subirse aquí y predicar. Su predicación está inspirada. Ellos se rinden a sí mismos al Espíritu de Dios. Tienen una forma de hacerlo. Párrafo 64. Primeramente, ¿qué? A apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego evangelistas, luego pastores. Todos saben eso. Esos son los oficios de la iglesia. Dios los envía. Ahora, si nuestra declaración es correcta y Jesucristo ha resucitado de los muertos y este es un don para que uno pueda rendirse, para que él pueda orar, él dará su propio testimonio. Aquí está una mujer, nunca la he visto en mi vida. ¿Cuántos de los que están aquí me son desconocidos? Levanten la mano. Que somos totalmente desconocidos, que yo no los conozco. Todos los que están en la línea de oración que no conozco, levanten la mano. Muy bien, allí lo tienen, completamente desconocidos. No conozco a ninguno. La dama levantó la mano, yo levanto mi mano. No nos hemos encontrado antes. Ahora camine hacia acá un momentito. Quiero que la audiencia lo mire. Ahora, no estamos en un cuarto oscuro, como al diablo le gusta hacerlo. Se está llevando a cabo ante todos ustedes. Dios es un Dios de luz. Él vive en la luz. Él es un fuego consumidor. Párrafo 65. Ahora, la dama y yo nunca nos hemos visto antes. Yo no la conozco. Ella no me conoce a mí. Usted dirá, hermano Branham, ¿por qué se está demorando? Espero al ángel del Señor. Si no es él ungiendo, entonces yo no puedo hacer nada. Es él si puedo dejar de hablar en la palabra. Si me rindo al Espíritu, entonces obrará. Ahora, si yo le digo a la mujer, ella pudiera ser incrédula, pudiera ser una hipócrita, pudiera ser una prostituta, pudiera ser una santa, pudiera estar enferma. Yo no sé nada de ella. No la había visto antes, pero Dios sí la conoce. Ahora, lo que sea que ella es, si voy hacia ella y le digo, señora, usted está enferma. Sí, gloria a Dios, usted va a ser sanada. Ella solo tiene mi palabra al respecto. Ella diría, él pudo haberle adivinado. Pero si el Espíritu Santo va al pasado de su vida y le dice algo que pudiera ella saber, ella sabría si es verdad o no. Entonces eso tendría que ser Dios, tendría que serlo. Jesús dijo que él haría. Él hizo eso. Cada uno de los verdaderos adoradores creyó que él era el Hijo de Dios por cuanto hizo eso. Párrafo 66. Los apóstoles finalmente dijeron esto. Nosotros creemos ahora que tú eres el Hijo de Dios. Tú sabes todas las cosas y no tienes necesidad que hombre te enseñe. Y por esto, percibiendo su pensamiento y sabiendo todas las cosas, sabemos que eres enviado de Dios. Jesús dijo, ¿ahora creen? Después de todas las cosas que él había hecho.
Ahora, si la señora sabiendo esto, ahora sí, el Señor Jesús lleva a cabo la misma cosa aquí como él lo hizo en el pozo de Samaria, ¿cuántos de ustedes lo creerán con todo el corazón? Muy bien. Ahora, párese de este lado porque no sé qué tan fuerte está mi voz. Ahora, quien sea que esté operando eso allí, observe, porque cuando la unción del Espíritu Santo viene, yo no sé qué tan fuerte es o en otro mundo. Y uno está hablando y no puede diferenciar. Párrafo 67. Sean muy reverentes, que la señora sea el juez. Si alguien aquí conoce a esta mujer, ¿hay alguien en el edificio? Sí, hay gente en la parte de allá, de atrás, que la conocen. Muy bien, personas que la conocen. Muy bien, ustedes sabrán si es verdad o no. Oremos ahora. Sean muy reverentes. Ustedes se dan cuenta dónde estoy parado. Estoy tratando de representar ese Dios que los ama, tratando de animarlos para que ustedes le amen a Él y para que se queden con Él y que le crean a Él y que confíen en Él. Es por lo único que Él lo hace. Él no tiene que hacerlo, pero lo hace para que su palabra pueda tener cumplimiento. Él no sanó aquellos días porque tuviera que hacerlo. Pero para que tuviera cumplimiento, aquí viene siendo lo mismo. Párrafo 68. Por supuesto, al verla con una Biblia en la mano, claro, usted pudiera estarla sosteniendo, pero no es así. Usted es una cristiana. Usted es una creyente. Ahora, no la conozco, pero ahora, así como Jesús habló en el pozo junto al pozo, con la mujer junto al pozo, mejor dicho, entonces usted se da cuenta que algo sucedió justo entonces. ¿Ve? Eso es correcto. ¿Vio usted la fotografía de eso, señora? Eso es lo que hace que usted se sienta así. Si la audiencia pudiera ver en la señora, está una luz sostenida entre ella y yo. Ahora, pareciera que ella comienza a irse de mí lentamente. Ella está sufriendo con una tremenda condición nerviosa por la que quiere que ore. Eso es verdad. Ahora, yo creo que la mujer estaba temblando. Yo la vi. Ella hace eso muy a menudo. Ella ha estado así. Ella lleva un tiempo de eso, de esa manera. Comenzó con la menopausia, porque era de apariencia más joven cuando comenzó, ¿ven? Ahora, solo un momento. Hablemos con ella un poquito más y veamos si hay algo más. ¿Ven? Sí, aparte de eso, usted está teniendo un problema que le causa dolor en su costado y tiene un problema interno. Y ese problema interno es una condición intestinal y ha sido operada de eso. Y esa es la razón de su dolor. Usted no es de esta ciudad. Usted viene de otra ciudad. Es Richmond. Vaya a casa, Jesucristo la sana. Si él supo lo que era, seguramente sabe lo que va a suceder. Párrafo 69. ¿Cómo se encuentra? Todos sean ahora muy reverentes, por favor. Solo quédense en sus sillas ahora, solo estén orando. Somos desconocidos uno al otro, señora. Lo somos. Esta es la primera vez que nos encontramos. Dios nos conoce a ambos. Si Él me revela igual como Él lo hizo en la Biblia a través de su Hijo Jesús, y mire, su Hijo murió para que ese espíritu pudiera venir a pecadores como usted y como yo, para hacer la obra de Dios, para continuar su obra. ¿Cree usted eso? Él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahora, la vid no lleva el fruto, el pámpano lleva el fruto. Y el pámpano llevará el mismo tipo de vida que está en la vid. Eso es verdad, ¿no es así? Ahora, si Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, Él lo revelará. Párrafo 70. Usted está sufriendo con algo que le está doliendo aquí enfrente, en el pecho. Está en su lado derecho. Es un problema de vesícula biliar. No solo eso, pero tiene un problema estomacal. Es por causa de una sobreabundante secreción ácida. Y usted no es de esta ciudad, usted no es de este estado, de un lugar, Maryland. Su nombre es señora Bessie Worthy-Wall. Eso es. Ahora siga su camino a casa y regocíjese y sea feliz. Inaudibles. ¿Lo creen? Solo tengan fe en Dios, sean muy reverentes. Solo creed, Dios se lo concederá.
Párrafo 71. Miren ustedes que están en la audiencia. Es igual, ustedes comiencen a mirar para este lado. No duden, quiten toda superstición. Ahora y digan, Señor, Dios es ese predicador me acaba de decir de acuerdo a tu palabra que tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Yo no estoy allá arriba, no tengo tarjeta de oración, no tengo que tener tarjeta de oración, pero él dijo que tú eres un sumo sacerdote, el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que yo podía tocarte con mis enfermedades. Por lo tanto, Señor Jesús, yo creo que lo que el hombre ha dicho es verdad y vengo a ti ahora y tú pruébame que eres el mismo. Yo te voy a pedir que lo pidas, que le digas al hermano Branham que se voltee y que me diga algo de mí, sentado aquí en la audiencia, en cualquier parte del edificio. Sean sinceros ahora, vean si él lo hace. Solamente sean sinceros, no duden. Párrafo 72. ¿Cómo se encuentra, señor? El Señor Jesús nos conoce. Para mí, usted es un extraño, hasta donde yo sé, nunca lo he visto en mi vida. Pero Dios nos conoce a ambos. Pero si el Señor Dios me revela cuál es su problema, ¿lo aceptará, Señor? Alguien le tocó a él. Hay un espíritu que está sobre este hombre y que está sobre alguien más aquí. Es un niño pequeño. Él sigue apareciendo aquí. Doble ruptura. El niño está sentado aquí mismo. Usted tiene una ruptura también. Eso es exactamente correcto. Miren, ese espíritu que creyó que podría salirse con la suya. ¿Ven cómo esos demonios tratan de jalarse uno al otro, gritando por ayuda? Seguí esa raya oscura y lo vi. Dios le bendiga a mi hermana Erika. Si puede continuar. O alístese a partir del párrafo 74, por favor. Dios le bendiga. Párrafo 73, continúo. Ahora, usted estaba sentado allí orando. ¿No es así, señor? Usted dijo, si Dios, lo que le acabo de decir, eso es. Ahora, no dude, crea. Sí, señor. Usted tiene una ruptura. Vi que en algún lugar parecía como que si usted tuviera bajo cirugía o algo. Es un problema de próstata. Lo han operado por eso. Por un problema de próstata. Usted tampoco es de esta región. A mí me parece que es Maryland. Veo a un hombre a su lado orando por usted. Él es un hombre alto, encorvado, usando lentes. Usted es un ministro y es un hermano que está orando por usted. ¿Quién es un ministro? Usted es el reverendo Deta Park. Eso es cierto, señor. Vaya y Dios sea con usted. Amén, mi hermana Erika, si puede continuar. Dios le bendiga. Hasta el final, si puede. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje amor. Párrafo 74. Tengan fe en Dios, usted ama, que ese momento sintió el Espíritu de Dios en usted. Esa alta presión de sangre por la que ha estado orando. Usted creyó allí mismo. Unción, esa la dejará. ¿Qué tocó ella? ¿A quién tocó? Al sumo sacerdote. A mí no. Ella está demasiado lejos. ¿Creen ustedes, cada uno de ustedes? Ella tocó al sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Si puedes creer, todas las cosas son posibles. Párrafo 75. ¿Cómo está, señor? Me imagino que somos desconocidos uno del otro. Esta es la primera vez que nos conocemos. ¿No es así? ¿Qué piensan, señora? ¿Cree que esto es la verdad? Sí. ¿Cree que Dios la sanará de esta diabetes, de esa condición de parálisis? Póngase de pie y sea sana ahora mismo. ¿Lo cree? Todas las cosas, solamente créalo. Párrafo 76. Señor, si Jesucristo es que ha resucitado de los muertos, el mismo de ayer, hoy, por los siglos, el sanarlo, yo no puedo, el ayudarle. Y si yo pudiera y no lo hago, sería una persona horrible. No tendría el amor del cual él ha estado predicando esta noche. No, yo mismo debería ir a buscarlo antes de decirlo a otros. Pero él mismo se ha presentado a su iglesia. No importa qué tanto él me haya ungido. Y si usted no lo cree, nunca funcionará. No soy yo haciéndolo, es la propia
fe de ustedes haciéndolo, es su fe creyendo en Dios, que lo hace igual como era el Hijo de Dios, porque él tenía el Espíritu sin medida. Yo solamente tengo una cucharadita de ello. Igual como una cucharadita de agua del océano, son los mismos químicos en la cucharadita como en el océano entero. La misma clase, pero él era el Hijo de Dios. Yo soy un pecador salvo por su gracia. Pero él prometió que haría esto y él guarda su palabra. 77. ¿Ustedes quieren orar por una condición de sus... ¿Qué está molestando sus ojos? Es una condición de la piel que le ha brotado y se le está yendo a sus ojos. Está entorpeciendo sus ojos. Eso es verdad. Usted tampoco es de esta región. Usted es de un lugar. Es Carolina del Norte. Y su nombre es hermana Sete Campbell. Ahora, regresa a casa y recupérese si puede creer. Todas las cosas son posibles. ¿Cómo está, señor? Esta es la primera vez que nos encontramos, me supongo. Nunca le he visto antes, pero Dios lo conoce. ¿No es así? ¿Me cree que soy su siervo? Señor, sí, señor. Por lo que usted está aquí, Dios le bendiga. Usted ha sido sombreado a muerte porque ahora está usted muy débil y acababa de tener una operación apenas hace unas 2 semanas y fue cáncer. Y el cáncer estaba en las glándulas, ¿lo cree usted? No solamente eso, pero una mujer aparece a su lado. Ella está aquí esta noche, puede sentirla ahora, jalando. Es su esposa y ella está hinchada también, tiene miedo del cáncer. Ponga sus manos sobre ella y ambos serán sanados en el nombre del Señor Jesús. Si puedes creer, todas las cosas son posibles. 78. ¿Está creyendo? ¿Cómo está? Me supongo que es un hermano menonita con su saco. Aprecio su postura por Cristo. Yo tengo cientos de amigos menonitas. De casualidad, ¿conoce a Paul Boy? No lo conoce. Él es un buen amigo mío y muchos otros de los hermanos menonitas. Nunca lo olvidaré. En Winne, una noche estaba llevando a cabo un servicio. Una muchacha menonita estaba tocando el piano y me trajeron a un niñito. Estaba lisiado. El Espíritu Santo le había estado diciendo sobre la condición que había causado eso. Y cuando lo pronuncié, sanó. La muchacha menonita estaba tocando. El gran médico ahora está cerca y el niñito brincó de mis brazos y corrió de la plataforma y la madre se desmayó. La muchacha brincó y esas teclas de Murphy continuaron tocando. El gran médico ahora está cerca. El compasivo Jesús. Cientos y cientos corrieron al altar. Cristo todavía vive. 79. Somos desconocidos el uno al otro. Dios nos conoce a ambos. Si el Señor Dios me revela lo que desea de él, ¿creerá que él se lo va a dar? Gracias, Señor. Entonces oro que reciba aquello que ha pedido. Usted no está aquí por usted mismo. Está aquí por alguien que no está aquí. Es una mujer y ella se está muriendo y por cáncer. Eso es así, dice el Señor. ¿Lo cree ahora? ¿Puede recibir aquello que ha pedido? ¿Lo cree con todo el corazón? Espere un momento. Algo sucedió en la audiencia. Al parecer hay... Sí, sucedió. Esta mujer sentada aquí, con el rostro rojo, ella está orando, tiene problemas de sinusitis y quiere que el Señor la sane. ¿La acepta a él como su sanador, hermana? Si lo hace, puede recibir aquello que ha pedido de él, si puede creer. 80. Dios le bendiga. Mire, yo creo que se le pasó por alto a la mujer, porque el ángel la dejó inmediatamente. Se ha ido con otro que está sentado aquí al final, que tiene colitis. ¿Cree que Dios puede sanarle de esa colitis? Muy bien, puede recibir su sanidad. Ahora se ha ido y se fue de uno a otro. Tenga fe en Dios, no dude. Todos ustedes pueden ser sanados. ¿Creen ustedes eso? Justo detrás de la mujer, la tercera persona sentada en la hilera de atrás. Usted está orando. Tiene un problema con un cuello. ¿Cree que Dios la sanará? Entonces póngase de pie. Tiene su sanidad. Dios le bendiga. 81. Los retos en el nombre de Cristo a los que creen. ¿Lo creen? Ahora, entonces hagan esto. Pongan sus manos uno sobre el otro. Solo oremos todos aquí, cada uno. Pongan sus manos ahora mismo. Eso es. Solamente entra en el espíritu de adoración. Señor Dios, en el nombre de Jesucristo, yo condeno
cada diablo. Sal de aquí, Satanás. Deja en paz esta gente. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este mensaje titulado Amor, mensaje predicado en Harrisonburg, Virginia, Estados Unidos, día 14 de marzo del año 1958. Vamos a pasar de inmediato y a tener el gran privilegio de continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes. El siguiente titulado Fe, mensaje también realizado en Harrisonburg, Virginia, Estados Unidos, día 15 de marzo del año 1958. Voy a continuar en los primeros párrafos del 1 al 15. Gracias. Pueden tomar asiento. Estoy muy contento de estar aquí esta noche en el servicio de nuestro bendito Señor. Alguien me tomó una fotografía al salir de allá y estaba viendo a la cámara. Yo lo sabía. Yo no lo sabía. Y casi no puedo verlos. Sentimos mucho no tener el espacio adecuado para que la tenga pueda sentarse, pero sabemos que nuestro Señor cumplirá nuestras necesidades. Y mañana todos los que están en la ciudad visitándonos, que vienen de afuera de la ciudad y que se van a quedar con nosotros para los servicios de mañana, encuentren su lugar en alguna de estas finas iglesias que hay aquí. Estos ministros, creo que esta hilera es ministerial. Hasta donde yo sé. Y estos son ministros que tienen iglesias por toda esta región. Ellos estarán felices de tenerlos como sus invitados mañana en su iglesia. Todos los ministros de alrededor y de las partes cercanas de aquí podrían ponerse de pie para que la audiencia pueda. Ellos nunca, por favor, eso está bien, solo para que puedan ver de dónde son. Y todos los ministros que están cooperando. Se pueden poner de pie para que la gente conozca quiénes son los que nos trajeron a esta ciudad. El Señor les bendiga. Y ahora, si van a estar aquí, vayan a su reunión. Ellos estarán felices de tenerlos. Párrafo 2. Y ahora, mañana por la mañana creo que voy a salir a orar por la dedicación de una iglesia. Mañana en la tarde, si el Señor lo permite. A las 2:30. Quiero predicar en el tema, un tema evangelístico, cuando el águila excita su nidada. Y después, mañana en la noche, si es la voluntad del Señor, quiero hablar en el tema, el corazón en medio del corazón. Ese será el servicio de clausura. Párrafo 3. Luego, la siguiente semana, comenzaremos en sus ciudades circunvecinas, aquí en Ohio. Y es de domingo a domingo. Habrá mucho espacio allá, creo que para la gente. Después nos vamos para los estados de Nueva Inglaterra. Después regresamos a Dallas, Texas. Luego a Durban, Sudáfrica, y arriba a Suiza, Alemania, a la Tierra Santa. Y debo de estar de regreso otra vez en el otoño. Estamos contentos de ser el siervo de este gran Señor Jesús que amamos tanto. Y muy contentos de saber que tenemos este compañerismo con ustedes. Su pueblo nos da el gran privilegio de estar aquí para ministrar en su nombre. Párrafo 4. Ahora, antes de que leamos una porción de su preciosa palabra, para ir directamente al servicio, repartí, creo, o el doctor Baile, mi asociado, lo expresó. Esta noche tendremos lo que era llamada la línea de fe. Y el Señor nos ha estado bendiciendo durante la semana. Si hay algunos nuevos de aquí, estaremos llevando a cabo la línea de fe. Aquellos que tienen tarjetas de oración pasarán por la línea mañana, si el Señor lo permite. Las tarjetas de oración se estarán repartiendo en el servicio de la tarde y también en el servicio de la noche. Párrafo 15. Ahora inclinemos nuestro rostro solo por un momento para orar. Bondadoso Dios, estamos muy felices esta noche de tener el privilegio de saber que somos tus hijos por gracia a través de Jesucristo, nuestro Señor. Estamos muy contentos que el Evangelio antiguo nunca ha perdido su poder, que Jesús sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y pediremos esta bendición especial sobre esta gente esta noche. Oh Dios, pedimos que derrames de tu Espíritu sobre ellos. Danos de manera sobreabundante, concédelo, oh Dios, que no haya ni una persona que está en la presencia divina que vaya alguna vez a tiznar las paredes de los perdidos en el infierno.
Si hay un hombre pecador o mujer, niño o niña esta noche, que mediten en estas cosas y que lleguen a ser tu siervo esta noche. Oramos, Dios, para que no permitas que ni una sola persona salga de este edificio, al menos que haya sido sanada por tu poder y que haya visto la visión y aceptado. Y ruego, Padre, también por aquellos que no pudieron sentarse y estar cómodos, están parados y sus piernas les están doliendo. Te pedimos que los bendigas de manera especial y permite que les sea más fácil a ellos ahora por solo unos momentos, a medida que sale el mensaje. Habla por nuestros labios y escucha por nuestros oídos, Señor, y que tu gran nombre sea honrado, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 6. Esta semana ha llegado ante ustedes sin poder hablar más que un poquito, porque casi no he tenido una noche libre desde Navidad, predicando constantemente. Empecé en Chicago, en donde el Señor nos dio un servicio maravilloso. Y fue en medio de una ventisca, y cada ciudad que hemos visitado desde entonces ha sido una ventisca. Y le dije al doctor Bailey, el cual es uno de mis nuevos asociados, que yo le iba a llamar a él ventisca Bailey, de hoy en adelante, porque cada reunión que hemos tenido se ha presentado con ventisca. Párrafo 7. De la reunión de Chicago seguimos recibiendo grandes testimonios, solo uno que me gustaría mencionar ahora mismo. Billy estaba repartiendo las tarjetas de oración una noche y había estado una mujercita pequeña, una mujercita suiza muy típica, y estaba vestida de manera muy pobre. Y ella dijo, querido, ¿me puedes dar una tarjeta de oración? Y él dijo, madre, acabo de repartir la última tarjeta, ya me voy. Y dijo, sin embargo, mañana por la noche búsqueme aquí, yo le daré una tarjeta de oración. Ella dijo, bendito sea tu corazón, querido, eso va a estar bien. Así que ella entró, debió haberse subido hasta el segundo o tercer balcón cuando el Espíritu Santo estaba obrando en el edificio. Esa noche la unción subió hasta arriba al balcón. Dijo, la mujercita que está sentada ya, la cual era la misma dama, ella está orando por su esposo, el cual es un despachador en el tren que está sordo de un oído. Él acaba de recibir su audición. Ella miró su reloj y cuando llegó a casa esa noche, su esposo estaba parado en la puerta con sus brazos extendidos, gritando. Él recibió su audición exactamente en el momento que fue visto por la visión. Párrafo 8. En una dama de color que estaba sentada a la distancia, el Espíritu Santo se empezó a mover sobre ella y le dijo que era de una ciudad colindante y que estaba sufriendo de diabetes, y la pronunció sana. Y dijo también su hermana, una mujer robusta, está en Arkansas, en una institución para dementes. Lleva 10 años internada, maniática, golpeando su cabeza contra la pared. Y la mujer atestiguó que era verdad y se le dijo, pero así dice el Señor, ella acaba de volver en sí. Y en esa misma hora la mujer volvió en sí. La siguiente mañana fue dada de alta con el documento médico que estaba perfectamente normal. Le llamó a su hermana y la saludó por teléfono. Y a la siguiente noche la mujer, con su testimonio de la manera que había sido descrita, estaba parado en la plataforma dándole la gloria a Dios Todopoderoso. Él todavía vive. Párrafo 9. Un hombre que estaba en lugar de su amigo, parado en la plataforma de Woodming, que llevaba paralizado de la espalda varios años, le dijo que su amigo iba a ser sanado en los próximos 12 horas. Y al final de las 12 horas, el hombre se levantó de la silla de ruedas y caminó y vino se subió a un tren y llegó a la reunión y testificó para la gloria de Dios. Párrafo 10. Oh, ¿no están felices esta noche de saber que la cristiandad no es una farsa? Es algo que es real. Dios es tan real. Quiero leer solo un versículo de su Biblia y se encuentra en San Marcos del capítulo 11 y el versículo 22. Solo les hablaré por unos minutos y que Dios nos dé el contexto. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Ha sido dicho en las Escrituras, es pues la fe, la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve,
Y luego, si vamos a llevar a cabo una línea de fe esta noche, yo pensé que sería apropiado hablar solo un poquito de la fe. Para Holmes, ahora mucha gente cree que simplemente no sabe cómo aferrarse a la fe. Jesús había estado hablando con sus discípulos y él les dijo, tened fe en Dios, pero antes de hacer esto, él había llevado a cabo un milagro para mostrarles que Dios todavía está operando, que él todavía vive. Un día antes que él había dicho un árbol, nunca más coma nadie de fruto de ti para siempre. Y al siguiente día, Pedro se fijó que el árbol había comenzado a secarse desde las raíces. Él les estaba mostrando allí lo que eso significaba. Y Jesús, sin elevar la voz, pero con una fe verdadera, dijo, nunca más coma nadie de ti. Y el árbol comenzó a secarse, la vida dejó al árbol. Párrafo 12. Ahora, antes que él pudiera enseñarles a sus discípulos lo que había hecho, él primero tenía que mostrarles quién era él, y de esa manera él todavía lo hace. Como ya he dicho antes, cuando surge la ocasión con la necesidad de llamar a Dios a la escena y de la manera en la que Dios actúa en esa ocasión, si la misma ocasión vuelve a surgir, Dios tiene que actuar de la misma manera como lo hizo la primera vez. O si Él no lo hace, Él se equivocó cuando actuó la primera vez. Párrafo 13. Oh, parece que es algo muy difícil el que la gente entienda lo que es la fe. Ahora, mucha gente cree que la fe es solamente algo como un trapo o tocar un poste de tótem o una cierta emoción mental. Eso no es fe. Muchas veces eso es entusiasmo. Algunas veces es esperanza. He escuchado a mucha gente decir, oh, tengo toda la fe, pero después se paran en la línea de oración. Si tuvieran esa clase de fe, no tuvieran necesidad de se tuvieran que estar en la línea de oración. Ven, es solamente una fe emocional. Párrafo 15. Perdón, 14. Ahora observen, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Miren, si yo me estuviera muriendo de hambre y usted viniera a mi rescate y yo dijera, si tuviera una barra de pan, salvaría mi vida. Y usted dice, hermano Brancan, yo me encargaré de eso por usted. Y me da 25 centavos. Bueno, esos 25 centavos son el poder de compra para la barra de pan. Ahora, aunque todavía no tengo la barra de pan, sin embargo, tengo el poder adquisitivo para la barra de pan. Ahora, personas que están aquí muy enfermas, quiero que presten mucha atención. Mire, esos 25 centavos son su fe. Su fe es el poder adquisitivo de su sanidad. Ahora, si yo tengo los 25 centavos, no me pudiera comer los 25 centavos. Los 25 centavos no son el pan, pero es el poder que comprará el pan. Ahora, cuando ustedes reciben fe, fe es el poder adquisitivo de su sanidad. Mire, de esta manera, si usted me da 25 centavos y tal vez la tienda de productos está a 5 millas, 8 kilómetros de distancia, pero yo puedo regocijarme igual con los 25 centavos en mi mano como puedo con una barra de pan en mi mano. Pero tengo en mi posesión el poder adquisitivo para el pan. Ahora escuche, amigo, cuando usted recibe fe, si usted en verdad lo cree, está tan sanado como puede estar en ese momento, aunque no pueda moverse. Ahora, no es algo que usted se imaginó, no es algo por lo que haya batallado, es algo que usted posee, usted lo tiene. Yo pudiera mostrarles mis 25 centavos. Eso es el poder adquisitivo del pan. Y cuando usted tiene la fe, usted lo prueba por su manera de actuar. Ahora, pudiera ser que yo tenga que recorrer un largo camino para obtener el pan, pero no puedo regocijar por todo el trayecto. Y cada vez con más hambre y cada vez más débil, pero sin embargo regocijándome todo el tiempo porque tengo el poder adquisitivo del pan. Amén, mis amados hermanos, Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje que iniciamos, titulado Fe, mensaje predicado en Harrisonburg, Virginia, Estados Unidos, día 15 de marzo del año 1958. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 16 al 30. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con este nuevo mensaje, fe del año 580315, párrafo 16.
y ahora. Usualmente la experiencia que acompaña la fe. Y esa es la razón por la que normalmente se necesita una persona que está relacionada con Cristo, como en el perdón de sus pecados, para saber que Él los ha perdonado. Usted tiene una experiencia cuando has nacido de nuevo, que Cristo lo ha perdonado a usted y lo sabe. Por lo tanto, con esa experiencia es fácil entonces que usted le crea a Dios en cualquier cosa que Él ha prometido. 17. Ahora noten, no es siempre el hombre entrenado. Mire, tomemos unos casos, por ejemplo, Israel había sido llamada a la batalla contra los filisteos, y los filisteos, así como puede ser el día de hoy, tenían una gran contrincante llamado Goliat. Oh, él era un hombre poderoso, sus dedos eran 14 pulgadas, 35 centímetros, y su espada era del tamaño de una rodilla de tela, probablemente de aquí hasta la pared. Y él le hizo una propuesta a Israel. De esa manera el enemigo lo hará, y si él puede ver que lleva la delantera, él siempre le hará una propuesta. Pero cuando él está en la esquina, es un cobarde porque el diablo está derrotado. No viene siendo más que un fanfarrón. Si esta Biblia es la verdad, la cual es Cristo, lo despojó en el Calvario de toda autoridad legal que tenía. Él pagó el precio completo por el pecado y todos sus atributos. 18. Pero ahora, este filisteo salió. Él dijo, no tengas un gran derramamiento de sangre. No tengamos ningún problema. Solamente escoja un hombre y nosotros escogeremos un hombre. Y ese soy yo. Y salgamos aquí y peleemos. Y si yo vengo al hombre de vosotros, entonces vosotros nos serviréis. Y si él me vence, entonces nosotros os serviremos. ¿Seguro? ¿Quién atacaría a ese gran gigante? Si había un hombre en todo el ejército de Israel que físicamente podía hacerlo, ese habría sido Saúl. Saúl era el rey. Y la Biblia dice que él era la cabeza y hombro más alto que cualquier hombre en su ejército. No solo eso, pero él era un hombre bien entrenado. Él sabía todas las maniobras militares. Él había sido educado desde muchacho en el conocimiento de cómo manejar una lanza o espada. Pero él tenía miedo porque el gigante lo había engañado con sus fanfarroneo. Pero ustedes saben que Dios siempre tiene a alguien que no tiene miedo. Allá atrás en el desierto, apacentando las ovejas de su padre, estaba un pequeñito rojizo. Un muchacho de hombros encorvados que conocía algo de Dios. Él no era un combatiente entrenado, pero cuando escuchó a ese gigante decir su expresión, él dijo, ¿me quieren decir que ustedes se pararán aquí y dejarán que ese filisteo incircunciso desafíe a los ejércitos del Dios viviente? Si ustedes tienen miedo, déjenme a mí ir a pelear con él. El hombre más desarmado que había en el grupo. 19. Y muchas veces, cuando el diablo tiene a nuestra gente atada bajo la superstición que sanidad divina es algo, alguna clase de poste de tonten, o algo que fue en una edad pasada, Cristo es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Y lo más lamentable, algunos de los eruditos mejor entrenados que tenemos tienen miedo de enfrentarse al trabajo. Desde los principales arzobispos, y grandes hombres eruditos. Porque la única cosa que saben es la palabra. Ellos nunca han tenido una experiencia real con Dios. Y David sabía de lo que estaba hablando. Él no estaba tan bien entrenado, pero sabía en quién había confiado. Y ese es el problema hoy día. Hombres que son académicos, con grandes denominaciones respaldándolos, pero tienen miedo de tomar esa postura. Algunas veces Dios tiene que bajar y tomar algún ignorante, un grupo de predicadores y letrados que casi ni conocen sus alfabetos, que puedan pararse por lo que ellos saben que es la verdad, porque ellos han tenido una experiencia. No importa que tan bien haya sido entrenado, si ustedes no tienen experiencia, ustedes no querrán que un doctor opere que nunca ha tenido una experiencia. Y fuera usted su primer paciente,
Ciertamente que no. Nosotros necesitamos cristianos que tienen experiencia, que saben cómo confiar en Dios. 20. Y cuando David llegó, ellos lo llevaron ante Saúl, y Saúl dijo, pues no podrás ir tú a pelear con ese hombre, pues no eres más que un niñito rojizo. Y dijo, porque tú eres mozo y el hombre de guerra desde su juventud. Él dijo, pero Saúl, solo hay una cosa que tú no sabes. Yo he tenido una experiencia. Allá en la parte de atrás del desierto, un día tuve que enfrentar un desafío. Un león vino corriendo y tomó una de mis ovejas. Yo lo derribé con una honda y él se levantó contra mí y lo maté. Y un oso agarró un cabrito y lo maté. Y el Dios que me ha librado de las garras del león y del oso me librará de la lanza de este filisteo incircunciso. Él sabía que estaba hablando. Él no tenía mucho entrenamiento, pero conocía al Dios del cielo. Él no necesitaba ningún entrenamiento. Usted no lo necesita si usted conoce a Dios. Y él conquistó al filisteo porque Dios estaba con él. ¿Qué? Él tenía una experiencia. Por lo tanto, él tenía fe, porque sabía lo que Dios había hecho. Dios lo podía hacer otra vez y la crisis se presentaba ahora y Dios actuará. 21. Oh, ¿no pueden verlo? Dios está obligado a actuar cada vez. Él tiene que hacerlo para poder ser Dios. Si ustedes no dudan de él, él tiene que actuar para poder seguir siendo Dios. Vean, nosotros nos volvemos más listos. Las generaciones nos hacen más listos. Nosotros hemos aprendido de la inteligencia de nuestros padres, pero Dios era infinito para comenzar. Él no se vuelve más listo. Lo que él hizo en el principio lo tiene que hacer cada vez porque él era perfecto para comenzar. Y sus acciones y sus motivos y su poder y todo lo que él era fue perfecto para comenzar. No necesita ninguna educación. 22. Ahora, fíjense otra vez, fue Moisés el que estuvo allá en Egipto y tenía toda esta educación y fue engañado en toda la sabiduría de los egipcios, la cual aparentemente era más avanzada que nuestra sabiduría de hoy en día, y él fue enseñado en toda ella el punto que él podía enseñarle a sus maestros. Si alguna vez hubo un hombre que cumpliera los requisitos por educación, ese fue Moisés. Él era un hombre militar. Él conocía todas las maneras de combate y todas las respuestas. Pero él lo hizo de la manera equivocada y le falló a Dios. Pero un día en la parte de atrás del desierto, la única cosa que conocía de Dios era lo que su mamá le había enseñado. Eso es la letra. Era su educación. Pero un día en la parte de atrás del desierto, él estaba pastoreando las ovejas de su suegro y se encontró con Dios en una zarza ardiendo. Una sobrenatural, y 5 minutos en la presencia de ese ser sobrenatural, estuvo mejor armado que toda la sabiduría que Egipto pudiera darle. 5 minutos antes de él, estaba corriendo como cobarde, pero después de esa experiencia de estar en la presencia y conociendo que es Dios de los hebreos, está vivo, él actuó diferente a partir de entonces. 23. Miremos a Moisés. Aquí está un hombre anciano de 80 años, la barba colgándole hasta la cintura, y a la siguiente mañana lo encontramos de camino a Egipto, en donde se le buscaba por asesinato, yendo a conquistar a Egipto. ¿Pueden imaginarse ese cuadro? Solo fíjense lo que hace la fe y parece que es la cosa más radical. Y Dios alguna vez hace cosas que parecen tontas a la mente humana. Pero por fe, Moisés, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Miren esta escena. Un hombre anciano de 80 años, su esposa sentada en la silla de una mula, con niños en cada lado de la cadera, el viejo Moisés golpeando una vara en el suelo, caminando por todo el camino alabando a Dios. ¿A dónde vas, Moisés? Voy a Egipto a conquistarlo. Voy allá a tomar control. Era una invasión de un solo hombre. Y la parte más bonita fue que lo hizo, porque él tenía fe en el Dios con el cual tenía experiencia. Dios quien hizo la diferencia. Él no necesitaba su entrenamiento militar. Él no necesitaba su educación. Él necesitaba una experiencia y la zarza ardiente.
tenía lo que le faltaba a Moisés. Esa es la misma cosa esta noche con la iglesia. El Espíritu Santo tiene lo que le falta a la iglesia. Viene siendo un anhelo ardiente, fe eterna de él. Ciertamente, fue maravilloso ver cómo Dios pudo hacer esas cosas. Él le dio la vuelta a la situación e hizo algo diferente, porque ese Dios lo hizo. Alguien habla en lenguas y luego alguien da la interpretación, descendiendo a tomar el control. Y él lo hizo porque tenía la experiencia que Dios todavía vive. 24. Abraham, al venir de Caldea, la tierra de Ur, y después que se había encontrado con Dios y que hubo tenido una experiencia, fue capaz de llamar aquellas cosas que no eran como si fuesen, porque había hablado con Dios. Se necesita de una experiencia, ciertamente que sí, para ser liberado. Oh, cuán necesario es. 25. Y en los días de nuestro Señor, antes que Él dejara la tierra, en Hechos 1:8, Él dijo: asentá en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido con poder de lo alto. Cite mal la escritura, está en Lucas 24:49. En Hechos 1:8 dice: mas recibiréis poder desde después que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Y fijémonos en algo, eran un montón de personas cobardes, 120 en el aposento alto, y tenían las puertas cerradas porque tenían miedo de las amenazas de los judíos. Y después, de repente, vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, al cual hinchió toda la casa donde estaban sentados. Oh, tenían miedo un poco antes de eso, pero aquí estaban todos en la calle magnificando y glorificando a Dios. Tuvieron una experiencia que los encendió en fuego, que podía quemar al mundo entero en un solo día. Tuvieron una experiencia. Eso es lo que nosotros necesitamos. La experiencia acompaña a la fe. 26. Por supuesto, cuando Felipe se encontró con el Señor Jesús y había escuchado lo que él dijo a Pedro, o su nombre era Simón, y le dijo quién era él, y le dijo cuál era su nombre, y le dijo cuál era el nombre de su padre, fue después que Felipe vio lo que había sido hecho, que él pudo animar a Natanael, al cual encontró orando de rodillas. Fue después que Natanael estuvo en la presencia de Jesús, y cuando lo hizo, Jesús dijo: he aquí un israelita en quien no hay engaño. Él dijo: Rabí, ¿cuándo me conociste? Le respondió: antes que Felipe te llamara, te vi, cuando estabas debajo del árbol. Fue después de esa experiencia que él pudo caer a sus pies y decir: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Fue después de él vio el mover y las obras del Espíritu Santo en ese hombre, que se supo que esa era la señal del Mesías. 27. Fue después de una mujercita quien probablemente en su corazón sabía que había hecho mal y sabía que era de mala fama, viviendo con 6 maridos, que salió un día al pozo de Samaria y al salir subiendo, sin duda ella estaba pensando sobre, concentrándose. Esa es la razón por la que se nos pasa por alto tanto a Dios. Estamos pensando en otras cosas en lugar de pensar en Él. Piensen en Él. Y ella iba subiendo pensando al respecto. Oh, lamento mucho haber arruinado mi vida, pero un día glorioso el gran Mesías vendrá. Y cuando Él venga, Él nos enderezará. Y mientras subía, ella vio simplemente a un hombre ordinario sentado, recargado en la pared. Y el hombre era judío. Y él dijo: mujer, dame de beber. Ella dijo: no es costumbre que ustedes, judíos, le pidan a los más samaritanos una cosa como esa. No tenemos trato. Él dijo: si tú supieras quién es el que habla contigo. 28. Oh, si esta iglesia en esta noche tan solo supiera que el Cristo verdadero, el Espíritu Santo, está en la tierra ahora de la misma manera que lo estuvo en los días pasados, que Él todavía es el mismo. Si ustedes tan solo pudieran hacer que eso les penetre. 29. Si tú supieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías a Él de beber. Y la conversación continuó, la mujercita tan inocente sobre quién era él. Después de un rato, cuando nuestro Señor contactó su espíritu, él le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo: no tengo marido.
Él dijo, has dicho la verdad, porque has tenido cinco con el que ahora estás viviendo, no es tu marido. Miren lo que sucedió. Rápidamente ella se volteó y dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nosotros sabemos que cuando venga el Mesías, Él nos dirá estas cosas. ¿Pero quién eres tú? Él dijo, yo soy el que habla contigo. Fue después de esa experiencia que ella pudo correr por las calles diciendo, vení, ve a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No es este el mismo Mesías? Después que ella tuvo la experiencia. 30. Había una pequeña mujer que creyó en su corazón que ese era el Mesías y ella se encabulló entre la multitud un día con un flujo de sangre y ella tocó su manto porque decía en su corazón, si tocare tan solamente su manto, seré sana. Si toco tan solamente su manto. Noten, y ella tocó su manto y se fue. Y nuestro Señor dijo, ¿quién me tocó? Y todos lo reprendieron y dijo, oh, Pedro, lo hizo. Y dijo, toda la multitud te está tocando. Jesús miró alrededor hasta que encontró donde estaba parada. Y él le dijo lo que ella tenía, el flujo de sangre y cómo se había ido ella, porque su fe le había salvado. Fue después de eso que ella lo hubo experimentado, que supo que ese tocó su manto, la iba a salvar. Ustedes saben que la Biblia dice que muchos tocaron sus mantos después de eso. Ellos entraban en los lugares tratando de encontrar la manera de hacerlo, de tocar su manto. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje, Fe. Mensaje realizado en Harrisonburg, Virginia, Estados Unidos, día 15 de marzo del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 31 al 45. Fue después que Jesús maldijo el árbol y que los discípulos vieron su poder cuando él se volteó y les dijo, no si yo lo digo, pero de cierto os digo, si vosotros le dijereis a este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Lo ven? ¿Qué es? Crea en su corazón que eso sucederá, lo que ha dicho y lo que diga le será hecho. Párrafo 32. La sorprendente en este día es el comportamiento espiritual de la iglesia cristiana. ¿Cómo podemos tener fe? ¿Cómo podemos confiar en Dios cuando uno quiere estar sobre el otro? Cuando uno quiere gobernar sobre el otro, cuando uno quiere ser un poquito más grande que el otro, quiere tener una campaña un poquito más grande que la del otro. Jesús dijo, ¿cómo podéis vosotros creer, pues tomáis la gloria los unos de los otros? ¿Cómo pueden ustedes creer cuando están tratando de hacer lo mejor que pueden por su propia fuerza de llegar a ser el presbítero estatal o el obispo o alguna clase de supervisor? Oh, la conducta de la iglesia es terrible. Y tratando de mantener a la gente alejada de la cosa verdadera de Dios, ¿cómo podemos tener fe? Es después que hemos tenido una experiencia con Dios, que llegamos a conducirnos como cristianos, como hermanos, como hombres y mujeres que conocen a Dios. Párrafo 33. Hace un tiempo en la región del sur solían comprar esclavos y vendían a la gente los tenían simplemente como un lote de carros usados. Fue en los días de la esclavitud y tomaban esos esclavos y los vendían. Y los compradores pasaban por el lugar y compraban tantos esclavos y los llevaban a otro lado y recibían un poco más de dinero por ellos así sucesivamente. Y de esa manera se ganaban la vida, vendiendo esclavos. Y hubo un comprador que llegó a cierta plantación un día. Y él le dijo a este hombre, él tenía un montón de esclavos, así que le dijo, me gustaría echarle un vistazo a sus esclavos. Le dijo, muy bien, puede hacerlo. Y él observó a todos los esclavos y vio. Él dijo, yo tomaré a este y a aquel y a este por un cierto precio. Párrafo 34. Y los esclavos, por supuesto, estaban lejos de su tierra natal. Nunca más regresarían. Los Boers los habían traído y habían sido vestidos a la gente del sur como esclavos.
Ellos se encontraban lejos de papá y mamá, estaban lejos de su querida, lejos de su esposa, lejos de sus bebés. Ellos nunca más regresarían al hogar. Tenían que permanecer siendo esclavos hasta que retornaban al polvo de la tierra, hasta desvanecer. Ellos estaban tristes. Tenían que azotarlos para hacerlos trabajar. Ellos no tenían el ánimo, se sentían desolados. Diríamos nosotros, y tenían que hacerlos trabajar. Pero ellos notaron a un cierto joven. A él no le tenían que azotar. Él tenía sus hombros hacia atrás, su cabeza levantada. Llegaba en el momento preciso. A él no le tenían que regañar. Era un verdadero trabajador. Así que el comprador de esclavos, él le dijo, me gustaría comprar ese esclavo. Él dijo, él no está a la venta. Él dijo, bueno, me di cuenta que él es tan diferente al resto de ellos. Su carácter y su conducta parece ser muy diferente. Dijo, ¿qué hace la diferencia en él? ¿Acaso es el jefe del resto de ellos? Le respondió, no, solamente es un esclavo. Bueno, dijo, tal vez usted lo alimenta un poco mejor que el resto de ellos. Él dijo, no, él come en la galera con el resto de los esclavos. Bueno, dijo, dime entonces, ¿qué lo hace tan diferente al resto de los esclavos? Él dijo, yo me dije, dijo, eso mismo me pregunté por mucho tiempo, pero finalmente lo descubrí. Él dijo, ¿sabe lo que lo hace a él diferente? Descubrí que en ultramar su padre es el rey de la tribu. Y aunque él es un extranjero, alejado de su gente, sin embargo, él sabe que es hijo de un rey. Y conduce así como un hijo de un rey. Párrafo 35. Oh, hermanos, si estamos viviendo en el último tiempo desde donde el ateísmo y el formalismo y toda clase de cosas están en el mundo. Y estamos en una esclavitud del mundo y oscuridad. La iglesia cristiana debería conducirse como verdaderos y genuinos hijos e hijas de Dios que han nacido de nuevo. Deberíamos tener esas características en nosotros, puesto que nuestro Padre es el Rey de la Gloria y nosotros somos sus súbditos, a pesar de que estamos en un mundo pecaminoso. Él es el Rey de la Gloria. Párrafo 36. Inclinemos nuestro rostro solo por un momento. Bendito Dios, o vemos caer las sombras, la hora aproximándose con rapidez. Allá lejos en Rusia esta noche están suspendidas un montón de bombas. Solamente un trago de boca y nos convertiremos en polvo. Y está en las manos de hombres pecadores. Y tú dijiste en la Biblia, así como fue en los días de Noé y Lot, así también será en la venida del Hijo del Hombre. Estaban comiendo, casándose, construyendo, bebiendo, dándose en casamiento, construyendo casas, tomando esposas. Y un día muy parecido a este. Y vemos las sombras suspendidas allá lejos. Puede suceder antes del amanecer. Con tan solo tocar el gatillo y ya no seremos más. Y en ninguna manera sacaría la escritura de orden. Y luego si está tan cerca, sin embargo, sabemos que antes que la lluvia comenzara a caer, Noé entró en el arca. Y antes que el fuego empezara a caer sobre Sodoma, Lot salió. Y si el tiempo está tan cerca de la destrucción, ¿qué tan cerca está la venida del Hijo de Dios que viene por su iglesia? ¿Cómo deberíamos conducirnos, Señor? ¿Como un académico flojo educado? ¿O deberíamos ser hombres y mujeres de fe con los atributos de nuestro Padre? Oh Dios eterno, tú dijiste en tus escrituras que cuando el Hijo del Hombre se revele a sí mismo desde el cielo en el último día, yo en verdad creo que tú te estás revelando ahora desde el cielo a la iglesia en misericordia y paz. Y la siguiente vez que te revelarás a ti mismo será en el juicio sobre aquellos quienes rechazaron. Dios permite que esta noche tenemos nuestra postura, nuestra posición en Cristo, como hombres y mujeres de Dios, hijos e hijas del Creador, quien simplemente habló y el mundo vino a la existencia. Dios, nos hacemos llamar cristianos y no podemos creer por estas pequeñas sanidades lo que tú prometiste darnos. Dios, perdona nuestra estupidez. Que nos podamos levantar esta noche como verdaderos hombres y mujeres, hijos e hijas de Dios, y que salgamos de aquí conduciéndonos de esa manera.
mientras tenemos nuestros rostros inclinados por un momento. Solo me pregunto si hay alguien aquí esta noche que levantaría sus manos a Dios y que diga esto: Dios, no he estado conduciendo mi vida como hijo o hija de Dios, o que he sido tan curioso y tan flojo en estas cosas y deseo que tú me perdones por eso. Voy a levantar mi mano a ti esta noche y diré: Dios, si me perdonas. Entonces, a partir de esta noche, yo, por medio de tu gracia, me voy a conducir como un verdadero creyente. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Eso está bien. Por todo el edificio, ¿hay alguien pecador aquí? Ahora todos con sus rostros inclinados. ¿Podría levantar su mano a Dios y decir: Dios, ten misericordia de mí, yo no quiero morir en esta condición? Dios le bendiga, Señor, Dios le bendiga. Sí, eso está bien. Usted, Dios le bendiga, Señor. Eso está bien. En la parte de atrás, usted, oh, vaya por todas partes, pecadores, oh, eso está bien. No tenemos espacio para traer a todos de aquí alrededor del altar, pero Dios lo escuchará allí mismo donde usted esté. Párrafo 39. ¿Qué sucedió? Jesús dijo: ningún hombre puede venir a mí si mi Padre no le trajere primero. Entonces Dios, el Padre, está aquí trayendo pecadores a Él, tocando a la puerta. Todo el que a mí viene, yo le daré vida eterna y lo resucitaré en el día postrero. Párrafo 40. Alguien más levante su mano y diga: Dios, ten misericordia de mí ahora mismo. Yo ahora creeré en el Señor Jesús y a partir de esta noche en adelante me conduciré como un verdadero hijo o hija de Dios. Alguien que no haya levantado aún sus manos allá en el vestíbulo. Yo puedo verlos muy allá, a lo lejos. Sí, Señor. Oh, Dios le bendiga a mi hermano en la parte de atrás, por todo alrededor. Eso está bien. Dios tenga misericordia de usted. Eso está bien. ¿De qué lado, Señor? Dios le ve. Tal vez alguien, algún miembro tibio de iglesia ahora que nunca en realidad usted sabe. Usted quizás ha tratado de aceptar su sanidad. Y el día de hoy usted dice: sí, lo tengo. Y mañana lo perdí. Usted no perdió nada. Usted puede perder tanto como Cristo puede perder. Si usted en verdad lo creyó, se queda allí. Nada puede quitarlo de su corazón. Usted diga: yo no me he conducido. Hermano Branham, he escuchado pequeños chistes. Me he quedado en casa los miércoles por la noche viendo la televisión en lugar de ir a la iglesia. He estado equivocado, pero yo ahora estoy creyendo y a partir de esta noche en adelante me voy a conducir como un verdadero creyente. ¿Podría levantar su mano y decir: ten misericordia de mí, Dios? No se avergüencen. Si ustedes se avergüenzan de Dios ahora, Dios se avergonzará de ustedes. Dios le bendiga. Eso está bien. Por todo el edificio maravilloso. Párrafo 41. Ahora, inclinemos nuestros rostros para orar. Cada uno de ustedes ahora a su propia manera. Padre Celestial, confiamos únicamente en tus méritos. Oh Dios, oro por cada pecador que ha levantado la mano, ya sea hombre o mujer, y que en este preciso momento que se den cuenta que fue el Espíritu de Dios el que hizo que ellos levantaron la mano. No hubieran podido levantar la mano si no fuera por alguna clase de espíritu que les hizo levantar la mano. Y así como dijimos antes, la gravedad les mantiene las manos abajo. Entonces nosotros desafiamos la ley de la gravedad al momento que levantamos la mano porque hay un espíritu dentro de nosotros diciéndonos que estamos equivocados y levantamos las manos hacia nuestro Creador y pedimos por misericordia. Párrafo 42. Solamente me queda un día más para estar con ustedes aquí, pero quiero decir esto. Lamento el haber estado ronco, pero este es uno de los grupos más finos de la fe cristiana que he conocido en los Estados Unidos. Dios les bendiga a ustedes, mis hermanos, que le han enseñado esto a la gente. Dios tenga misericordia de ustedes y les conceda que puedan crecer en la gracia de Dios. Ustedes no saben cuán agradecidos debieran de estar tan pronto como el Espíritu Santo empezó a moverse en la plataforma en la forma sobrenatural. Cada uno de ustedes lo creyó. Ustedes registren mis palabras. Semanas después que me haya ido de aquí, se van a dar cuenta que personas que estaban en silla de ruedas, en sillas estarán caminando. Personas que estaban enfermas vendrán a su pastor y dirán: eso me acaba de dejar. Yo no he podido, les he dicho a mis colaboradores, cada noche transcurrida no he podido captar a la gente. Son muchos. Fue simplemente una gran explosión de fe.
Yo no había visto algo parecido en América. Me recuerda de cuando estuve del otro lado del mar, en alguna parte. Oh, ustedes no saben la herencia que tienen. Protegen esto, protéjanlo. No permitan que ningún fanatismo o cualquier cosa se meta en esto. Dios lo conceda, manténganse virgen, sin contaminación de las cosas del mundo, manténganse rectos ante Dios, ámenlo con todo su corazón. Párrafo 43. Ahora esta noche dijimos que vamos a llevar a cabo lo que nosotros llamamos la línea de fe. Y viene siendo una oración por todos aquellos que tienen tarjetas de oración, de irlos pasando por la línea, imponiendo manos sobre ellos sin la visión. Ahora nos damos cuenta que mañana nos vamos a regresar al otro tipo de línea. Párrafo 44. Ahora es muy raro que mi ministerio en América no tenga el mismo sabor para la gente, como sucede en otras tierras. La gente americana, ahora no estoy hablando de este grupo, pero la gente americana es intelectual. Vean la razón por la que yo escuché a este famoso predicador Billy Graham, el cual yo creo que es un hombre de Dios. Y yo lo escuché decir en su desayuno en Longsville, una mañana, en aquel lugar, él dijo: "Esta es la norma". Cuando Pablo entraba a una ciudad, ellos tenían un convertido. Él regresaba al año siguiente y tenía 30 de ese uno. Dijo: "Yo pude entrar y quizás pudiera ser que yo diga la cifra exacta, pero digamos así. Hago 20.000 convertidos y regreso en 2 meses y no puedo encontrar a B. Ven, oh, cómo deseaba decir algo, pero yo era solo una personita sentada ya atrás". Párrafo 45. Por último, esto es lo que sucede. Vean, es una concepción intelectual de Cristo. El intelecto está bien, pero hermano, usted nunca conocerá a Cristo hasta que el Espíritu de Dios haya descendido más allá del intelecto. Y es una experiencia de haber nacido de nuevo. Esa es la razón que la gente no puede creer en lo sobrenatural y los llaman diablos. Es por causa de que es solo una concepción intelectual. Mis ovejas conocen mi voz. Al extraño no seguirán. Eso es verdad de Mateo 12:24, Marcos 3:22, Lucas 1:15, Juan 8:44. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado Fe. Servicio realizado en Harrisonburg, Virginia, Estados Unidos, día 15 de marzo del año 1958. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 46 al 60. Dios le bendiga, hermano. Continuamos con este mensaje fe, párrafo 56, perdón, párrafo 35, perdón, 46. Sin tratar de decir que las conversiones de Billy Graham no estén bien, yo honro al hermano y oro por él diariamente. Dios lo está usando, pero ¿se fijan en los espíritus? Dios se lleva a su hombre, pero nunca su espíritu. ¿Saben que el diablo se lleva a su hombre, pero nunca a su espíritu? El espíritu que estuvo sobre Elías vino sobre Eliseo, y de Eliseo vino sobre Juan el Bautista, y el Espíritu Santo que estuvo en Cristo bajó a través de la iglesia. Exactamente, el espíritu que estuvo sobre esos fariseos en aquel día intelectuales conocían todo el entrenamiento igual que Saúl. Pero cuando vieron a Jesús diciéndole a la gente dónde había estado, lo que habían hecho y quiénes eran, ellos dijeron que él era un adivino, un Belcebú. ¿Cuántos saben que esa es la verdad? Ciertamente, ellos lo creyeron. La fe intelectual de ellos. Jesús dijo: "Vosotros sois de vuestro padre el diablo". Miren, pero el verdadero judío elegido, ellos dijeron, cuando un milagro fue llevado a cabo como Natanael, él dijo: "Tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel". La mujercita junto al pozo, en representación de la nación samaritana, ¿qué fue de lo que dijo ella? "Tú eres el Mesías, vení y ve un hombre". Y este es el Mesías, pero él nunca, pero el mundo dijo: "Fuera como tal hombre". El mundo probó lo que pensaba, lo que tenía en el corazón. Ellos harían las mismas cosas esta noche si pudieran, cuando prefirieron a un asesinato, un asesino en lugar de Jesús. Eso mostró que de qué estaba hecho el mundo y el grupo que prefirió que un asesino en lugar del Señor Jesús. Era un grupo religioso, la más fina iglesia, la judía ortodoxa.
al sumo sacerdote, y todos ellos dijeron: danos al asesino, y fuera con ese tipo. Eso expresó el corazón del mundo, pero todos los hombres no pueden venir a Cristo, no todos creerán, pero habrá uno. 47. Jesús dijo: las cosas que yo hago, vosotros también las haréis, mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre, un poquito y el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. ¿Cuántos saben que eso es verdad? ¿Cuántos saben que San Juan 5:19, cuando Jesús pasó por el estanque de Bethesda, donde la gente yacía coja, paralítica, ciega y miles de ellos, se fue hasta un hombre que yacía en un lecho y lo sanó? Porque él sabía que había estado de esa manera y siguió caminando y dejó ese grupo acostado allí. ¿Cómo dijo él? ¿Qué dijo él cuando les cuestionaron sobre eso? ¿Qué dijo él? De cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Eso es correcto, era por visión. 48. Ahora quiero decirles algo. Ustedes que han estado aquí toda la semana, ahora observen, vayan y revisen a través de su historia. Ustedes son historiadores, y vean a través de las escrituras y escudriñelas. Encuentren si Jesús, al efectuar aquellos milagros, entre paréntesis, al conocer sus pensamientos, diciéndole dónde habían estado, y así sucesivamente, cuando él mismo dijo que era el Dios, él no podía mentir. Dijo: yo no hago nada hasta que el Padre me muestra primero lo que debo de hacer. Y cuando él declaró esta señal ante el verdadero judío dijo: esa era la señal del Dios, el rey de Israel. ¿Es ese correcto? Cuando él lo hizo para los samaritanos, ellos declararon: era la señal del Mesías. ¿Es eso correcto? Pero recuerden, él dijo: no vayan con ningún gentil, y ni una sola vez lo hizo él ante un gentil, porque este es el final de la edad gentil. Aquello fue el final de la judía. Aquí es la final de los gentiles. Desde entonces no ha sido por toda la historia, pero ahora es el tiempo, y América, estás recibiendo tu último llamado. Márquenlo en su palabra, en su libro, y averígüenlo. No queda nada más para América sino el juicio. Ellos han pecado más allá del día de gracia. Exactamente cierto. Ustedes me creen que soy su siervo. Anoten eso. Párrafo 49. Y su siervo, yo me rindo a ti con todo lo que tengo. Y pido que esta audiencia completa, Señor, yo creo que habló en lugar de ellos. Todos nosotros nos rendimos. Trabaja por medio nuestro ahora, Señor, según tu buena voluntad, por lo que pedimos en el nombre de Jesús. Y esa gente que está parada, Señor, ella sentirá que su verdadera recompensa es buena. Amén. Párrafo 50. Yo quiero que la audiencia esté tan quieta como pueda estarlo. Solo siéntese en ser reverente. Con solo estas cuantas tarjetas de oración puedo pasarles en un ratito más, como unas 50 tarjetas de oración. Nosotros podemos aún retomar las mañanas por la noche. De ser necesario, yo he estado llamando a muchos más de lo que pensé, o tal vez algunas de ellas no pudieron pasar. Párrafo 51. Ahora, si el Señor Jesús estuviera parado aquí, con este traje que yo traigo apuesto, entre paréntesis, Él me lo dio, y si Él estuviera parado aquí, Cristo, el Hijo del Dios viviente, entre paréntesis, lo cual es Él está en la gloria, sabemos eso, pero si él estuviera parado aquí y usted estuviera enfermo, ¿podría él sanarlo? Tengan cuidado. No, Señor, porque él ya lo hizo. ¿Cuántos saben eso? Él fue herido por nuestras transgresiones. Y ustedes que acaban de ser salvos, yo les diría, ¿cuándo fueron salvos? Ustedes dirían, hace 5 minutos. Oh, no, mi querido hermano, hermana. Ustedes fueron salvos hace 1900 años. Ustedes acaban de aceptar su salvación. Vean, es su fe. Ustedes lo creyeron. De esa manera es ahora. Párrafo 52. Miren, me gustaría decirles algo a aquellas personas que están aquí, que tienen tarjetas de oración. Llegaremos a ustedes tal vez mañana o dentro de un ratito.
Yo solo quiero a personas que no tienen tarjeta de oración. Si el Señor Jesús viene y obra a través de nosotros y lleva a cabo las mismas cosas que Él hizo cuando caminó en Galilea, ¿cuántos de los que están aquí levantarían su mano diciendo, si Él hace eso, yo haré? Ahora miren, usted no subirá a la plataforma, pero en cualquier parte en la audiencia, y júzguenlo ustedes mismos. Párrafo 53. Toda persona que está aquí me es completamente desconocida, con excepción de este ministro y mi colaborador aquí mismo. Yo creo que estos son los ministros. Honestamente, quizás los conocí en alguna parte, pero yo no conozco ni a uno sentado aquí. Aquí está el reverendo Hall. Aquí atrás, a él lo conozco. Pero ¿cuántos de los que están aquí saben que yo no sé nada de ustedes? Levanten sus manos por todo el edificio. Cualquier parte. Muy bien. Ahora, si usted está enfermo o si necesita cualquier cosa del Señor Jesús, y si usted lo mira a Él y ora, ahora veamos lo que dice la Escritura en el libro de Hebreos. Dice así: Jesús ahora es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuántos saben que la Biblia dice eso? Él ahora mismo cumple en Dios todas sus palabras. Sí, la cumple. Entonces, si usted lo toca y Él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos, ¿cómo sabrá usted que le ha tocado? Él tendrá que actuar de la misma manera como lo hizo ayer para poder ser el mismo hoy. ¿Es eso correcto? ¿Qué fue lo que hizo Él? Él miró entre la multitud hasta que encontró a la mujer que había tenido el flujo de sangre. Y ella lo negó porque estaba asustada. Pero Jesús la conocía y le dijo que su flujo de sangre se había detenido y que ella estaba sana. Su fe la había salvado. Eso es verdad. Párrafo 54. Ahora, si Él todavía vive el día de hoy, Él es el mismo Dios que estuvo parado allá cuando le trajeron a un hombre ante Él, y Él sabía que era un hombre justo, y Él le dijo dónde había estado antes de venir a la reunión. Ese es el mismo Dios hoy. ¿Creen ustedes eso? Y si Él hace las mismas cosas, ¿cuántos de ustedes? Ustedes que están en la silla. Ahora, si yo les digo a este hombre que está sentado aquí, usted está lisiado, cualquiera puede ver eso, seguro, pero ¿qué de este hombre parado aquí? Él se ve robusto y saludable. ¿Qué le pasa? No sería ningún milagro que le pudieras decir. Ese hombre está inválido, o aquel hombre está inválido. Los dos están aquí en silla de rueda. O tal vez decir, esta mujer está inválida, paralizada, o lo que pudiera ser. Usted puede verla acostada allí, seguro. Ese no sería ningún milagro, pero ¿qué de la mujer que está sentada junto a ella, que se ve bien y saludable? Allí estaría el milagro. Ahora, si yo digo, usted se va a poner bien, cada uno de ustedes, bueno, ustedes solamente tendrían que tomar mi palabra al respecto. Pero ahora, ¿qué si él va al pasado y le dice las cosas que están en su vida, igual como él lo hizo con la mujer junto al pozo, cuando le dijo dónde estaba su problema? Entonces ustedes sabrán si es verdad o no. ¿Eso es correcto? ¿Eso es cierto? Yo sé que Él es real y verdadero. Párrafo 55. Yo me he parado con el Corán en una mano, entre paréntesis, eso viene siendo la Biblia de los mahometanos, la cual nos excede unas 13 veces, y con la Biblia en otra mano, antes 500,000 personas, y les he dicho una de ellas, esta es correcta y la otra está equivocada. Dejemos que hable el Dios, que sea el Dios verdadero, pero no crean que ellos no la retarán. Pero nunca he visto ni una sola vez brujos y todo lo demás que nuestro Dios no la haya derribado y que no haya salido triunfante. Párrafo 56. Recientemente en Bombay, Indiana. Si tienen unos, vamos como media hora, por favor. Solo quiero decir esto porque quiero con esta gente. En Bombay, India, acaba de llegar y me llevaron al templo Jainitas. Ellos ni siquiera matan una pulga o una mosca. Creen en la reencarnación. ¿Y cómo se les pudiera predicar de un sacrificio de sangre? Ellos
se burlan de la cristiandad. Yo hubiera sido un traidor de Cristo si les hubiera dicho lo que tenía que decir de mi parte. Yo dije, ¿cómo podrán aceptar un sacrificio de sangre cuando ustedes no acepten que se mate una mosca o un mosquito? Víboras y chanchos por todas partes, no matan nada. Yo dije, pero el antídoto es la sangre, porque la vida está en la sangre. Oh, ellos no creerán eso. Párrafo 57. En esa noche cuando estábamos parados allí, bueno, ustedes, no hay manera de calcular el número de personas. Tan lejos como usted pudiera mirar estaba un gran círculo negro de gente, miles y miles apilados unos sobre otros, simplemente amontonados como troncos de leña. No había manera de repartir las tarjetas de oración. Simplemente tuvimos que detenernos. Y después de un rato las milicias tuvo que traer a dos o tres, a unos leprosos. El Espíritu Santo comenzó a hablar con ellos y a decirles cosas. En eso uno podía sentir que venía de esos hombres místicos. Bueno, eso puede ser telepatía. El siguiente en venir fue un hombre ciego. Yo no podía hacer nada, por supuesto, hasta ver qué sucedería. Ciertamente, y este hombre ciego le dijo, su nombre es, yo simplemente tuve que deletrearlo, eso es correcto, y dijo, usted es un pordiosero y su esposa es una pequeña mujercita delgada, usted tiene dos hijos, ambos son hombres, exactamente correcto, y los hindúes místicos estaban sentados observando. Pensé, oh Dios, ¿harás algo? Yo seguí hablando con el hombre por un momento más. Después de un rato vi una visión arriba de él. Había estado ciego por 20 años. Él era adorador del sol. Ahora, él pensó que si miraba el sol hasta quedarse ciego, que se iría al cielo. Él no podría pecar más, así que se iría al cielo. Por lo tanto, él era un adorador del sol. Y yo dije, usted hizo eso en ignorancia. Y yo dije, ¿qué de eso? Él dijo, el Dios que me devuelva la vista, que ese sea Dios. Párrafo 58. Yo dije, ahora, ustedes maometanos y ustedes jainitas y singh y budista con los que me entrevisté esta tarde, aquí está parado un hombre que está totalmente ciego. Ustedes dijeron que la cristiandad era un montón de gentes que estaba creando bombas de hidrógeno para explotar a pedazos uno al otro. Dije, mucho de eso es cierto, pero eso no es la cristiandad. Yo dije, es la así llamada cristiandad. La verdadera cristiandad es el único y verdadero Dios que existe. Ahora dije, este hombre dijo que serviría al Dios que le regresara su vista. Él adoró a la criatura en lugar del el creador. Yo dije, ustedes mohitanas, ¿qué les harán a él? Hagan su proselitismo, conviértenlo en maometano. Ustedes budista, ¿lo harán en budista? ¿Los sin harán de él? Yo dije, no es más que psicología, correcto. Yo dije, en América hacemos las mismas cosas. Todos los bautistas quieren convertir a todos los metodistas a ser bautista. Los pentecostales quieren hacer a todos ustedes pentecostales. ¿Qué es? Cambiando la manera de pensar. Psicología. Párrafo 59. Pero yo dije, de seguro el Dios que lo formó puede sanarlo. Ahora, si alguno de ustedes budista puede venir o maometano y sanar al hombre que está parado aquí, yo serviré a su Dios. ¿Hubiera podido decir eso? De ninguna manera, al menos que hubiera visto primero una visión. De ninguna manera. Pero yo dije, no pueden hacerlo y yo tampoco. Pero el Dios del cielo me ha mostrado una visión de que el hombre va a recibir su vista. Yo dije, si no sucede, yo soy un falso profeta. Tienen el derecho de sacarme de la India. Si él lo hace, ustedes están obligados al Cristo resucitado de creer en él. Miren, era el grupo más callado, pero cuando oramos por el hombre, entre paréntesis, sí, esto está grabado. Yo lo tomé en mis brazos y oré por él y le pedí a Dios que le diera su vista mientras estaba cargado en mi pecho. Cuando lo solté, Dios Todopoderoso sea mi juez. Antes miles de diez miles, los ojos de ese hombre ciego se abrieron y él agarró al alcalde de la ciudad y le dio un abrazo.
Por todo el lugar se escuchaban los gritos y miles de maometanos vinieron al Señor Jesús al mismo tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando fui para allá, el obispo metodista me escribió, dijo, usted viene bajo la denominación equivocada, no podemos tener nada que ver con ellos. ¿Qué sucedió? Ellos se regresaron a ser maometanos, muchos de ellos, porque los cristianos se condujeron como un montón de marionetas o niños. Ellos no se pudieron quedar para recibir a esa gente, llevarlos y enseñarles los caminos del Señor. Ellos serán culpables de eso en el día del juicio. Son culpables, pero la gracia de Dios sigue siendo la misma. Párrafo 60. ¿Sabían ustedes que el Espíritu Santo va delante de la gente? Siempre, por todas las edades. Ustedes, gente católica, que llaman a San Patricio su santo. Él era tan católico como lo soy yo, pero ustedes lo recibieron. Al principio no creían en él, pero después que murió, entonces ustedes lo hicieron un santo. ¿Qué de San Francisco de Asís? El mundo no supo que él era un santo. Él era un predicador andante, con una Biblia bajo el brazo, que le decía a los pájaros, ustedes quédense quietas, hermanitas, mientras yo predico el Evangelio. En aquel entonces ustedes no le creyeron, pero después que murió ustedes lo hicieron un santo. Miren, a ustedes niños que van a la escuela, ¿cuántos se acuerdan de Juana de Arco? Ella era una mujer espiritual. Ella veía visiones y era una mujer espiritual. ¿Qué hicieron ustedes con ella, la Iglesia Católica? La quemaron en la estaca como una bruja, un Belcebú. El mundo siempre ha hecho eso, pero después de estar muerta por cientos de años, ustedes se dieron cuenta que ella era una santa. Así que desenterraron esos cuerpos de sacerdotes y los tiraron al río para hacer penitencia. Dios es soberano, Él los envía de todas maneras. Después que todo termina, ustedes dicen, bueno, no me di cuenta de eso. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. De esta manera hemos terminado este compañerismo. El día lunes continuaremos con este glorioso mensaje, fe. Mensaje predicado en Harrisonburg, Virginia, Estados Unidos, día 15 de marzo del año 1958. Si Dios permite, el día lunes estaremos nuevamente con la lectura y con este glorioso compañerismo. Vamos a darle gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Muchas gracias te damos por este glorioso mensaje que tú nos has dado, Señor, glorioso tiempo que nos has enviado a vivir, oh Padre. Tú dijiste en Malaquías 4:5 que ibas a enviar a un profeta. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, oh Padre amado. En este compañerismo que tú nos has dado, Señor, te decimos muchas gracias por este gran privilegio que tú nos has dado, Señor. Muchas gracias. Más adelante tenemos un servicio del culto. Guíanos, oh Padre amado, para tener esa fiesta, oh Padre. Fiesta de tu palabra, con tu palabra vindicada, oh Padre amado, te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, bendiciones de hermana Erika, hermano Luis Miguel, hermana Reina, y por Facebook, hermana la hermana Angelita, Dios le bendiga. Vamos a concluir. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Shalom a todos. Shalom, shalom.